Servidor se llama BSG, la contraseña 4321. Funcionaba esto. Bien. Salgo esto. Bien. Es más fácil si nos invitas. ¡Qué vaga! Julio. Yo te tenía que invitar en el pandemic. Bueno, a ver, ¿a quién invito? Bien. A Nelendil y a Witty. Y no sé El si tengo el resto. resto. Creo que no tengo el resto. A mí no. A ver, bueno, ok, vamos a jugar con Simón. Simón, ¿te dijeron a qué te anotaste a jugar? No. No. Bien. ¿Ya sabes jugar él o no? Sí, Simón Genial. ya sabe Ah. jugar. A ver, ¿qué? No ¿Cómo cambia dijiste que mucho, era la vos. Sabe las contraseña? reglas. David, ¿la contraseña? 4321. Bien, 4321, ahora cuando me tire la contraseña. ¿Qué carajo? ¿Taimao? ¿Qué es eso? Ah, no, ¿lo viste eso? No. Ok. Oh. Bueno. Bienvenida a veces al nuevo BSG. No, igual decía el nombre del azul. Ah, tampoco sé. Ah, ese es Simón. Ah, pensé que decías time out. No, Daimao. Y pensé que hablabas del cronómetro ese que está ahí Bueno, gigante. Simón, la idea es así. A lo que te El de los anotaste a 33 jugar minutos. es ahora y las próximas cuatro partidas. Tres partidas más, además de esta. Yo jugué una vez con el 33 minutos. Chucha, que me anda lerdo. Vamos a cerrar algunas cositas que están de más. Ahí estoy cerrando cosas para que me ande más rápido. Voy a Bien. ser el jugador verde, me gusta. ¿Estamos en Twitch también? Sí. Estamos en Twitch también. Okay. Bueno, ¿qué es lo que para los que solo jugaron BSG normal, qué es lo que va a cambiar en esta modalidad? La modalidad establece que vamos a jugar una campaña. La campaña va a estar compuesta por cuatro partidas. Las cuatro partidas van a tener la particularidad de que en la primera partida no vamos a tener ninguna de estas naves, ni Demetrius ni Pegasus. La propuesta del juego, la propuesta es jugar más o menos lo que propone la serie, pero rehacerla. Esto va a estar acá para evitar que se tienten a jugar Pegasus. O mandarle nukes a Pegasus. El personaje que elijan ahora solamente va a poder ser de esta línea que está arriba en el caso de los pilotos, de esta línea que está arriba en el caso de los militares y de esta línea que está arriba en el caso de los políticos. Eso es porque corresponde a un tema de temporada. Para los de soporte, están acá separados, va a haber que ir viéndolos, depende de lo que quieran elegir, y ver si corresponde en la temporada. ¿Cómo es esto? Las cartas de lealtad que reciba cada jugador las va a mantener a lo largo de las cuatro partidas, a menos que sea Cylon o muera. Si un jugador es Cylon, la próxima partida va a arrancar con un personaje nuevo y se va a mezclar una carta de Cylon adentro del mazo de lealtad. Eso significa también que las cartas de Personal Goal van a sobrevivir las cuatro partidas y solo se van a evaluar en la partida número, al final de la partida número 4. La única forma de sacarse Personal Gold de encima previendo la pérdida de recursos va a ser efectivamente cumplir con la Personal Goal en el periodo después del salto 6 de cada partida y antes de que termine la partida. Vamos a tener recursos casi, son infinitos, ponele, porque es la acumulación de cuatro partidas en recursos. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, eso significa que no vamos a perder, no hay chance de perder la primera partida. Ya fue.
Después. Winnie, al menos que se destruya Galáctica. A menos que se destruya Galáctica. La forma de perder el partido es básicamente que nos destruyan Galáctica, pues la propuesta es que nos van a cagar a trompadas, nada más. ¿Qué otra cosa es importante? Los roles que vamos a tener todos los jugadores, los vamos a tener en la primera partida, pero en la segunda partida, si entra un jugador que tenga un rol de más rango que el que tenía el jugador en ese momento, en la partida anterior, o el que se quedó con la presidencia, por ejemplo, si por algún motivo Cali se quedó con la presidencia, entra Laura Roslin en la segunda partida y se lleva a la presidencia. Después, eso es como un ejemplo. Las cartas de... ¿Qué más hace falta? Bueno, eso es el resumen rápido. Vamos a jugar con aliados. Los aliados significa que... Vamos a recibir todos. Primero elijan sus personajes y ahora explico los restos de los detalles de lo que va. ¿Quién va a elegir primero? ¿Qué es esta carta de Pancha? Fruta, no le presté atención. Okay. Acabo de tirar a la basura. Okay. ¿Y los Soul Type, por ejemplo, que hay tres, se puede elegir a cualquiera o hay que elegir a...? Podés elegir a cualquiera de los tres, de los cuatro, porque hay cuatro, acá tenés uno más. Podés elegir a cualquiera de los cuatro y de partida a partida lo único que podés hacer es cambiar de versión de Soul Type a menos que mueras o te hayas convertido en Cylon. Como un tema extra, un agregado extra que nos hizo falta, es si al final de la partida no utilizaron su Once Per Game, se va a poder utilizar ese Once Per Game en orden de ronda, y solo en jugadores que, bueno, no resultaron ser Cylon, se va a poder utilizar para o recuperar un recurso o reparar un lugar de Galáctica. Eso es porque la Galáctica rota se hereda de partida a partida. Bien. O sea, Cylon no revelados. Sí, vos podés ser... Si vos sos Cylon en la primera partida y no te revelaste, seguís siendo Cylon en la segunda partida porque mantenés tus cartas de lealtad. Bien. ¿Quién quiere elegir primero? Nope. Voy a tener que hacer un... ¿Alguien está eligiendo? Si no elijo yo, como siempre voy corriendo, quiero dejar el turno a otro si quiere. Dale, elegí. Yo elijo a este de Soul Tight. Bueno, Roger elige verde, vamos, Witty. Dale. Roger, está bien. Elegiste militar, entonces vamos con un político. Ok, yo voy con piloto entonces. Sí. Sí, sí. ¿Podés ir con piloto o soporte? Como prefieras. Agus usa a Starbuck porque es el único que se acuerda cómo funciona. Agus usa Starbuck. Bueno, voy a hacer Playa Palacios. Un personaje total y completamente hiper mega secundario de la serie. Pero, ¿cuándo aparece esta? ¿Qué hace? Para ser preciso, aparece en el episodio 7 de la temporada 1. Bueno. Casi todos los personajes, salvo los soportes, tienen puesto en qué episodio aparecen para que se hagan la referencia. Y los números que tienen puestos cuando dejamos el mouse encima se refiere a Almirantazgo Presidencia CAG. El que tenga el número más alto va a ser el que esté más arriba en la línea de sucesión. ¿No es al revés? El que tenga el número más bajo es el que está más arriba en la línea de sucesión, sí. Bien. Vamos a ampliarle. Es una periodista que no hace absolutamente nada en toda la serie, déjame de joder. Pero quería jugar un personaje que no sea el predefinido del juego. Como Starbuck. Bueno. I regret nothing. No está mi mano. Igual es bastante verga la habilidad, la penalidad. No puedes hacer nada, vos, claro, estabas leyendo eso. O sea, no puedo activar Brig ni Airlock, ni puedo activar cualquier locación que ataque Cylons. Por eso, o sea, son como muy pasivos, o sea, no... ¿Estás seguro que querés usar esa mierda? Pero mirá lo que es la Whisper Game. E incluso... Sí, lo vi. Es para ver lealtades. Claro. Ok. Bien. Vos vas a usar a Starbuck, que es aparentemente lo único que sabes usar.
Simón. Me agarro a Gaius. ¿A quién? A Gaius. Gaius. ¿Te cagó la presidencia? Sí, igual yo no lo iba a tener. Boludo, estoy... No, pues si agarraba a él un soporte, por lo menos, bueno, a todo esto, falta un soporte, ¿no? Por lo que veo. Sí, que, sí, vendría bien uno que levante ingeniería. Si querés te busco qué personajes son los que tenés disponibles para... No, igual voy a elegir al jefe. Están todos acá abajo, ¿no? ¿Apilados? O... Sí, están todos apilados. Bueno, si no sé dónde están los estandartes, están en la bolsa. Bueno, la bolsita. Yo busco acá primero... Search. Estoy viendo... Yo elegí playa bonita. Me parece que Witty necesita irse de vacaciones. Sí. Por eso se eligió un personaje con el nombre Playa. Playa Palacios. Falta tú a eso. Arranco en Press Room. Bueno, ¿a dónde estás? ¿Dónde estás? Yo soy el jugador verde, entonces vamos a tintarlo con verde. Bueno, ¿cómo funciona el timer este hermoso que está acá? Es cuando pasen 33 minutos, nos van a saltar todas las naves de Cylon que estén de este lado. Y si no tenemos naves de Cylon de este lado, se saca una hermosa carta que dice que nos empoman. Por lo tanto, la propuesta del juego es progresar, tratar de jugar rápido para poder avanzar en el partido. El otro tema importante es, si por alguna casualidad no hay una Baystar acá y no hay una Baystar en ninguna parte de acá, y el Cylon muere por algún motivo, el Cylon se va del partido y entra con un jugador humano. Y no recibe carta de lealtad de ese jugador. Esos son ajustes como para la posibilidad de que un jugador básicamente eliminar un Cylon en el momento adecuado. Te falta vos, Dami. Sí, ahí lo tengo al jefe. Listo. Bueno, si ya estamos todos, el primer jugador en levantar cartas va a ser Roger. Roger, levanta tus 5 cartas. ¿Cuál es tu habilidad, Roger? La One for Game es mandar a la cárcel a alguien en mi current location. Está bien, medio chota, pero sí. Y la contra es que si tengo que descartar cartas por un efecto de juego. En una crisis. Descartás, si tenés un título. Descarto una más por título que tenga. Por cada título que tenga. Vos ahora sos almirante. El presidente va a ser el traidor de Gaius. Gaius ha levantado una carta de quórum. Levanto 2 y 3. Las cartas de lealtad van a ser. ¿Les explicaste que tienen 3 manos ocultas? Ah, sí. Acá, fíjense que debajo de sus nombres hay dos tarjetas que dicen Project Management. Esos son la posibilidad que ustedes pueden tener una segunda mano para tener las cosas a mano. Quack. A ver, veamos... Acá, esto es lo que necesitaba. Nunca me acuerdo de memoria. Las cartas de lealtad son 8, 9 por Exodus, 10 por Gaius y 2. Y entonces. Esto va a ser así, va a ser mejor así. Split en 3. Listo. Bueno, esto va a ser Deal y Gaius, que es el azul, va a recibir una carta más.
Bueno, tengan en cuenta que hay, en lo posible hay que intentar resolver las personal goals. Sería realmente muy útil. También tengan en cuenta que a lo largo del juego vamos a... a lo largo del juego vamos a ir revelando diferentes aliados. Por ejemplo, Crashdown. ¿Crashdown arranca en la primera temporada? ¿Cuál es la foto de Crashdown? Lo veo. Sí, es el que está cuando llegan a Cobol. Bueno. Bueno. Y está con Boomer en todos lados. Es la que lo acompañaba. Bueno, Crashdown arranca en Cobol. ¿Esta carta de lealtad la puedo meter en dónde, dijiste? Ahí, en el orden, no, ahí. Donde dice Project Management, tenés dos manos, en cada una en cada uno. Kendra, yo, no, sí, tenés tres manos. Kendra, yo, no aparece. Duala, sí, Duala aparece. Y Chief, el Chief lo estás eligiendo vos, así que no. Sí, este incluso se va del partido, este se va de todo, chao, fuera. Ah, algo importante, un personaje muerto o un personaje que fue Cylon, no... No, como es esto, no va a aparecer de ninguna manera, ni siquiera como aliado. ¿Cómo funcionan los aliados? Los aliados funcionan de la siguiente manera. Van a recibir cuatro fichas, que son azules y rojas. De esas cuatro fichas, una de las fichas la van a tener que seleccionar y colocar en un mazo común que va acá. Todavía no lo hagan. Esperen a que él explique que cómo funciona para después saber qué poner. ¿Qué pasa? Al final del juego, va, casi al final del juego, cuando estemos en el salto 8... Antes de empezar el proceso del último salto, vamos a tener que revelar las fichas que tengamos en la mano. Y las fichas que tengamos en la mano nos van a aplicar penalidades o beneficios dependiendo de lo que hagamos. Si sos humano, que eso incluye si sos Cylon no revelado, si sos humano y tenés fichas azules, esos cuentan como puntos positivos y las rojas cuentan como puntos negativos. Si sos Cylon revelado, las rojas cuentan como positivos, las azules como negativos. Cuando llegues al salto 8 y vos tenés un más 1, más 2 o más 3, vas a tener un beneficio. Si tenés un más 3, para ser preciso, vas a lograr poder modificar un recurso. Y si tenés un menos 3, básicamente moriste. Pero, esto que nosotros separamos acá, esta pilita hermosa que está acá, esta pilita hermosa, se ponen una ficha por cada uno al azar, van a haber 5 fichas. Y cada vez que un jugador termine su acción de movimiento en... un lugar donde hay un aliado y solo puede haber una activación por turno de aliados, el jugador va a tener que revelar la primera ficha de esta pila que armamos nosotros y ver si se ejecuta la parte de arriba o la parte de abajo de la carta. Si sale la ficha azul, se ejecuta la de arriba, si sale la roja, se ejecuta la de abajo. Lo que significa que sería útil para nosotros, humanos, poner acá fichas azules, a riesgo de que, bueno, nos ocurran cosas malas después al final del juego. Pero el juego, la ficha que van a dar vuelta de esa pila, viene a la mano y van a poder poner cualquier otra después adentro de esa pila. Siempre la pila va a estar compuesta de 5 fichas. ¿Entendieron todo? Sí, sí. Bien, pongan... El típico sí, sí, que en realidad es un no. Bien, la respuesta de Sagus, poner un azul acá sería re bueno. Claro, o sea, los humanos conviene que pongan azul y los Cylon conviene que pongan rojas ahí. Si un jugador es Cylon, más allá de que va a jugar una sola partida y después va a potencialmente volver a ser humano, lo ideal es que se comporte como Cylon sabiendo que va a tener que impedir que los humanos lleguen a cualquiera de los cuatro destinos de los próximos cuatro partidos. Bien. Primer jugador, Roger. Todos levantamos las tres cartas iniciales. Hay que armar el mazo de destino, ¿no? Está el botón para armarlo. Bueno, ahí lo armo. Listo. Levanta tus tres cartas, Agus. Ahí voy. Y oficialmente empieza el partido. Roger. Sí. Ahí está. Roger se te revela. Che, faltan las crisis. Ya te las doy. Las tengo separaditas acá. Ah. Son estas 60 crisis del juego base. Bien, Roger. Bien, estoy viendo. Look at every civilian ship and bar. Sí, la voz en mi cara. Eh.
Gastar esta carta, total, recién empezamos. O sea, arrancamos como el culo. Look at the top, destination. Bueno, voy a venir acá. No, voy a venir acá. Bien, Laura Roslin. Bien, como terminaste tu movimiento en ese lugar, das vuelta la ficha esta. Descarto un... ¿Tienes Gaius? No, Gaius se va. Primero, da vuelta esta ficha. Ah, sí. Ahora da vuelta esta ficha. Todos vemos que sale en la ficha. Es azul. Bien. Como es azul, dice que levanta, descarta dos trauma tokens. Ahí se saca de las fichas de la mano. ¿La descarta boca abajo? Se descarta boca abajo y se pone en esta pila. Esta es la temporada 2, esto es la de ahora. Bien. Bueno, este personaje se fue y apareció este otro. Bien. Y ahora voy a activar Weapon Control. Orthodox Band. Ah, bueno, activas Weapon Control. ¿Y a qué le disparas? A un Rider. Ok, bien, tira el dado. 3, justo. Rider fuera. Bueno, que saco mi crisis. Dale. Skill check. Si la pasamos no hay efecto. 7 o más de el jugador actual descarta 2 skill card. Y si la fallamos perdemos 1 de moral y descarto 2 skill card. En realidad 3. Claro. Bien, te puedo aportar poco a esto, Roger. Yo no le voy a colores. Ya tengo pocos. Sí, yo también. Entre todos los pocos, ¿podemos hacer algo? Sí, yo tengo poco también. Bueno, voy a arrancar. Te voy a poner un poquito de amor, Roger. Bueno. Vos tenés en cuenta, Roger, que vas a tener que descartar dos cartas. A lo sumo, esas dos jugalas. Sí. Va, digo yo. Gaius, Simón. Pongo poco. Listo. Salió. 7. Llegamos siete. A 7. Pero... Bueno, moral no, por hoy. Dos. No, pero está Iron Will. Iron Will. No. Así que... ¿Pusieron el destino? Sí. Yo puse el destino. Con el Iron Will sería... La pasamos, no hay efecto. Llegó a 7. Y con el Iron Will dice que si está dentro de los 4... No ocurre el fallo. Tendríamos que quedarnos en 6 para que el Iron Will sea útil. Te pega el 7 más. Ah, el 7 más, pero no cuenta como fallo eso. No es fail. No es fail total. Bueno, descarto mis cartas. Posta me encantaría que sea un fail, pero no. Bien. Se activa un Heavy Rider, eso significa que se despliega un Heavy Rider acá y avanza el jump. Empiezo mi turno. Yo levanto 2 amarillas, 1 verde y 2 violetas. ¿Dónde estoy? Yo estoy en Press Room. Crash Round, que hace lo que Top Card Detonation en Placing en Top of the Bottom. Bueno, no es una mala idea arrancar tratando de llegar. Voy a ir ahí. Descarto un Consolidate Power. Devolviste, Roger, te falta devolver un token acá. Acá. Mezclado. Y salió rojo, la santa madre que me parió.
Y esto dice, tira un dado, 4 menos, perdemos población. Cuatro. Puta que... No. Cuatro. ¿Alguno tiene cálculos? No. Samuel T. Anders no aparece en la primera temporada, ¿no? No. No. Perdimos uno de población. Se fue este chabón. ¿Brother Cali aparece en la primera? ¿Cabil? ¿Cali? Sí. Ah, no. ¿Cabil? No. Cabil. El brother Cabil. No. No. ¿Y Henry Cabil cuánto aparece? Este sí, administración. Cabil aparece en el episodio 19 de la segunda temporada. ¿Cuál es la administración? El último. Bien. Aparece en el que el chief tiene el sueño ese. Sí. Bueno, y visto y considerando la situación, le voy a dar una orden ejecutiva a un jugador que sea más útil de lo que fui yo. Que... Al presidente. Juac. Cuanc. Bueno, le doy la orden ejecutiva haciendo el primer partido. Agustina no se va a revelar ahora. Agustina, te doy una orden ejecutiva a vos. Muchas gracias. Me revelo como Silo. No me digas eso. Digo, salgo. No, bueno. Salgo en mi mini Viper. No tengo un Viper. ¿Me promocionas el. ¿No tenemos asado el Raptor? No. No todavía. ¿Me promocionas? Dami. Bueno, si me lo pedí así. Salgo en un Viper, la la la, y me voy a disparar. Va, me voy para allá, después dispararé. ¿Puedo levantar una de estas naves con esta? ¿O todavía no? En el próximo, en mi turno. A ver, pará. Sí. Pará. ¿Qué? Vos saliste, ¿en dónde saliste? Del hangar. Sí, y te falta tu fichita de... No, está acá. Ah, pará que me te la agrando porque la tenés chiquitita. Sí, no sé. Bueno. Calmate. Bien. Saliste ahí. Tenés una acción para hacer con uno de... Con tu acción de carga. Podés mover un chabón acá. Y después lo levantaré. Listo. Pará, y le queda una acción más. Ah, no. Ya está. Sí, porque sí, salir del hangar te da una acción más. Si el CAG te da una acción más. Claro, pero tenés dos acciones. No, pero no, que ella arrancó en el hangar. Arrancó en el hangar. Pero vino acá. Sale. Recupera su acción. Usa el CAG, recupera otra acción. Podés dispararle a un Raider. Quedando dos. Sí, te sobra una acción. Es más, pegarle al Heavy Rider no es una mala idea también. Sí, yo diría el Heavy. ¿Y si alguien tiene Strategic? ¿O no? Bueno, era lo mismo. Bueno, está bien. Igual no ibas a llegar. Bueno, Legendary Discovery. Esto es una muy buena para pasar, chicos. Nice. 14 de violeta y rojo. Si lo pasamos, avanzamos uno de distancia para poder cumplir el objetivo. Así que no importa lo que pase, tenemos que pasarla. Ok. ¿Ustedes agarran azules? No. Yo no tengo carta. Yo sí, levante un azul. Yo no tiene cartas. Igual son pocas. No vale la pena, es preferible que la guarde, Dami. Sí, por eso estaba pensando. Bueno, nada. ¿No? ¿Azul no, entonces? No, azul no. Bueno, yo no tengo esos colores, aviso. Yo tampoco. Pará, Agustina. Sí, tenemos que pasarlo. Sí, pero yo no lo voy a poner. Simón tampoco, Roger tampoco. Yo pongo bastante. Ah, bueno, entonces ahí sí. Y ponela, y si te pueden ayudar con la azul, entonces por ahí sí conviene. Si podés ayudar con la azul, entonces sí. Y bueno, tirá. Es que yo tampoco tengo. Yo juego esa y es las azules bueno, de ustedes. Bueno, esa y yo tengo como para hacer un poco más. Dale. Bueno, acá está. Bueno, listo. Bueno, August, ¿pones más? Roger, Simón. Pongo uno. Simón a la cocoliza. Dami no tiene nada, Roger. Vos yo no tengo cartas. No tiene cartas. Y bueno, yo voy a quemar todo lo que tengo.
Me lamento un montón porque no quiero quemar todo esto, pero... Contalo, por favor, Dami, mientras voy a poner un token. Bueno. 15 menos 3. No, para igual, para lo que sumaba esto, no está bien. No, todo suma. Todo. Lo pasamos. Está bien. Por bastante. Bien. 17, 18. Bien. ¿De cuánto es el coso? Y aparte las azules duplican. Sí, listo. Ok. Una civil atrás. Ah, jugaron dos que duplican. Ya agregué a la civil, ¿eh? Bien. Bueno, se pasó. Una de traición ya salió del coso. Pimba, esto va ahí. Y acá aparecen... Uno, dos, tres. Qué bien. Lindo cómo me voy a pegar ahora. Bien, en turno. Mi turno. Levanto. Ojo con mezclar las crisis, ¿viste? Porque si después alguno revisa la primera o la de abajo... Todavía no pasó, pero las mezclé porque esta salió en la anterior partida, esta carta. Ah. Y no... Está buenísima, sí, pero no me gusta que se repita. Claro. Mierda. Bueno. Jugamos 60 turnos entre las tres partidas, entonces... Sí, sí. Ok. Voy a levantar esta navecita. Con mi acción de CAG. Y voy a disparar dos veces acá. Al Heavy Raider. Primero. ¿Tiene Strategic para...? No. No, era lo que me estaba fijando. Ah, sí. Tengo Strategic. No, sí, tengo Strategic Planning. Ok. Va. Creo que no llego, ¿no? ¿A qué le disparaste? ¿Al Heavy? Al Heavy, qué pedo. Porque de última a los Raiders le pegabas. 4, tampoco le pego con un 4, la puta madre. No, 7, 8. Bueno, ese fue todo mi turno. Hermoso, me siento re útil. Bien. Tu crisis. Tu crisis dice que el jugador actual elige si lo pasamos, increase de Jump Preparation Track, si fallamos, perdón, menos una población o tiras un dado. Yo no tengo esos colores. Nadie tiene para jugar ese skill y sería buenísimo jugarlo, pero nadie tiene cartas. Sí. Mierda. O sea, yo tengo algo, pero no para hacerlo sola. Nadie tiene nada, entonces... No. Mierda. Bueno, tiro un dado. De 5 para arriba, por favor. Gracias. Ey, ahora sí me saco un 7. Puta madre. ¿Por qué no me saqué el 7 antes con esto? Bueno. Y se activan los riders que vienen... Ah, no, que disparan a ella. A mí. Ok. Pará, tengo maniobras evasivas. Está bien, pero espera que tiene el dado por lo menos. No, para que lo tiro, porque no lo tiré recién. Bien, salió 5. Y tenés una nave pedorra, sí, tira maniobras evasivas. Es que tenía que tirarlo. Un 2, no pasa nada. 1, 2, sí, dale. Te quedan 4 más. 1. No pasa nada. 1-1. Nada. Un 5. 5. ¿Tienes otras maniobras? No tengo otras maniobras. Bueno, te vas a la enfermería. Y el otro avanza. Sí. ¿Y esto se rompe? Se va a Damaged. ¿Dónde está? ¿Acá? Ahí. ¿Lo tiré bien? Sí. Bueno. Te vas a enfermería. Y avanza el jump track. ¡Wow! No había visto Caprica Six en el Brick todavía. Sí, sí. Sí. Cuando sacaban otro personaje apareció eso. Bien.
¿Pasa el turno, Agus? Sí. Ah. No, sí. Agregamos cosas para que el juego ofrezca todo lo necesario. Simón. No, bien, no lo había visto. Shame on you. Estos 33 minutos están haciendo largos, ¿eh? Vas a ver cuando, como de golpe van a ser cortitos. Sí, sí. Pero la vez anterior que jugué con esto, los 33 minutos pasaban más rápido. Bueno, me voy a la colonchando. Para hacer lo que hace todo presidente, acumular... Y no hacer nada. Al pedo, claro. Son cosas presidenciales. ¿Tuvimos algún presidente que sirva para algo? Yo fui el presidente más juego, útil. Comentario político. Yo fui el presidente más útil de Galáctica. Todos los turnos, incluso en turnos ajenos, jugué cartas de quórum. Sí. Okay. Bueno, Simón ya agarró los dos quórum, listo. Crisis. Entonces fue todo el turno. Uso mi habilidad y lo agarro. ¿Cómo? Sí, ahora levanta una carta del skill check de skill que quiera. Curre player chooses. Simón, elegís. Si lo pasamos, un skill check de 8, amarillo-verde. Si lo pasamos, no pasa nada. Si fallamos, elegís a otro jugador para mandarlo al brig. O descartar 5 cartas. Che, pará, podemos sacar el... a Caprica. Ah, no, pero después hay que salir del brig. Yeah. Claro. Pero podemos ir a ver a Caprica. Y pero para avanzar uno de... No justifica tener vale una la persona pena. En cana. No, ya sé que no. Che, yo tengo un problema re grave ahora que lo pienso. Yo, si entro en cana, no puedo volver a salir. No la puedes activar. No pero bueno, pues te puedes sacar otro. Sí, claro. O conseguir la carta de la Mutiny. De la Mutiny, bien. Simón, ¿qué elegís? ¿Tenemos cartas como para pasar esto? No tengo nada de esos valores. Yo te puedo aportar. Yo no tengo cartas. Te puedo aportar un poco. Yo tengo muy poco. Yo tengo muy poco también. Bueno, elegís. O descartás 5 cartas o jugás el skill. Sí, no, descarto. Bien, descarto 5 cartas. O sea, toda la mano. Se activan los riders que se van todos para allá. ¿Para este por qué está tan adelante? Porque todos te atacaron y uno que no te atacó se movió en el turno anterior. Ah, ok. Y avanza el jump track. Y yo tengo que agarrar 1, 2, 2. 1, 2 verdes y 2 azules. Ajá. Mira qué interesante. Mirá qué interesante, mirá qué interesante, mirá qué interesante, y mirá qué interesante. Bueno, yo lo que voy a hacer es venir acá. Solamente para que se vaya ese personaje de mierda. Salió azul, ¿qué era? Look at the very scene allí con the green and then... con el nombre de dentro vaya a ser área. Y sí, solo para alejarlos del que está viniendo ahí arriba, está cerca ya. Y después de eso, bueno, esta se va. ¿Quién salió? El doctor que va a la sickbay. Es bueno que esté el doctor en la sickbay. ¿Eso significa que me lo encontré o no? No, es en tu movimiento, en tu turno. Cuando terminás tu fase de movimiento. Tu etapa de movimiento, claro. Okay. Él te encontró a vos. Exactamente. Y no me curó. Así de garca son todos los médicos.
Bueno, yo me moví ahí y ahora puedo hacer qué es lo que iba a hacer. Orden ejecutiva cara para que se vaya de ahí. Sí, tengo eso, también tengo otra cosa interesante. ¿Alguien más tiene para darle a cara una orden ejecutiva? Yo quizás, depende de lo que robe. Porque estaría bueno que para cuando ella salga... Estaría bueno no empezar mi turno acá. Sí, bueno, pues si otro te la da, yo por lo menos te habilito el Assault Raptor. Ok. Así cuando salís... Interesting. O sea que hay que dañar... ¿Dañar o destruida? No, se destruye igual por lo que veo, cuando no hay dañado. Es destruir. Ahí tenés el Assault Raptor para después. Y este fue mi turno. Crisis. Crisis. Water Shortage, la carta que más aborrezco. El presidente elige. Simón, elegís. Menos uno de comida o descartás dos cartas vos y tres cartas Damián. Dijimos que teníamos... ¿Cómo es? Recursos ilimitados, ¿no? Es una forma de verlo. Sí, dos cartas no tengo. Ya, eso dijimos la otra vez con el tema de población. Llegamos a la anteúltima partida con 5 población para cada partida. Más o menos. Si Damián tiene cartas para descartar, descarta cartas, pues es lo que menos impacta. No me gustaría, pero bueno, si no queda otra. Pues que son 3 cartas que tengo que sacar. A ver, sí. 1... 2, 3, bueno, podría, sí. Pero. Sí. Sí, dale. ¿Qué dijo? No. ¿Qué dijo Roger? No, que es uno de comida o tres cartas de mía. Creo que vale la pena. Si no tenés cartas muy buenas. No sé, que elija el presidente, Simón. Y bueno, uno de comida entonces. Típico de Cylon. Bien, ¿le bajás la comida a Dami? Sí. Y dispara... Ahí está, tiro al dado. Dale. 7. Sale daño. ¿Se mezcló esto? Mezclo por las dudas igual. Ahora sí, sale daño. Command. Listo. Bien. El turno no se me quedó, lo tiene Simón el turno. Simón, pasalo, le toca a Roger. Listo, entonces, Roger tiene el turno. Listo. A ver qué tocó. Bien. No, podría... O sea que si me vengo acá... 3 de cuero... Y tirar un launch scout. Es lo único que puedo hacer si voy ahí. O agarra una un motín. Sí, pero... No. Bueno, voy a intentar agarrar las 3 de Quorum. Por ahí me sale algo interesante. No las Quorum. Me vengo acá. Tenés que dar vuelta a un cosito de aquellos. Le cuento un toque. Azul. Así que levanto. En el Colonial One. 3 de quórum. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Elijo, ¿cómo es? Elijo una, ¿no? Sí, agarras 3 y elegís una para resolver y la otra, las otras puedes tener en el fondo.
Bien. Después agarra tu token azul que quedó ahí. Ahora, ¿por qué se las dio a otro? No sé, agárralas. Yo no las estoy leyendo. Mirá que tiraste una abajo. Sí, se cayó ahí. Bueno, a ver, ¿qué tocó? Y no las puedo usar. Vamos. Y hay dos que no puedo usar. ¿Cuál es la otra? Esta es al pedo. Bueno, voy a jugar esta. Bueno, ¿y a dónde aquí le das la carta? Bueno, levanto dos de política y le doy la carta a un jugador. Tiene que mantener esta carta en juego. Mientras no sea presidente, otro jugador no lo puede elegir con Administration Location. ¿Qué hace Administration Location? No le puede dar. No le puede dar la presidencia. Bueno, se lo doy a al piloto, que no va a ser presidente. Okay. Bueno, y levanto dos de política. Bueno, y mi acción va a ser... Supongo que eso no cuenta como acción. No, no. A ver qué me tocó acá. Sí, acá estoy. Hola, le dijo a Ezequiel que estaba muteada. Hola. 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 Bien. Tenemos un Witty sin ropa acá. Gracias por compartirlo. No quería saber eso. Por favor. Ideal para el stream en Twitch. Claro. Bueno, juego un Launch Scout y tiro el dado. ¿Dijiste que estabas en stream? No te dije. Siempre no. Está en stream. Dos. Un dos, no pasa nada. ¿No? Se destruye el Raptor. No está bien, cámara. ¿Tenés viewer? ¿Qué pasó? Bueno, listo. Crisis. Tu crisis. Hola, persona que mira. En skill, si la de 10, si la fallamos. Te vas al brick. Me voy al brick. Tu lealtad y ellos lo miran, te ven. Sí. No tienen que mirar. No, por no eso mi lealtad no está tengo visible. Abierto. Yo quiero ver, mostrame. Lo tengo lealtad. Abierto, pero no. No lo estoy mirando a Witty. Igual ya sabemos que Witty también es un Silent, así que. Claramente. Bueno, arranca a Witty. Pasame el turno. Ah, un skill. No, es la crisis esta, claro. Pará, no tenemos crisis, claro. ¿Qué pasó con la crisis? Hay que resolverla. Hay que resolverla para que... Hay que mandar al almirante a Cana. Para que el almirante no se vaya a crisis. Porque el almirante no fue capaz de darle una orden ejecutiva a las que estaban en la enfermería. Sí. Hice un montón de otras cosas no. Y no... Yo tengo para poner poco. ¿Vale la pena? Sí, con poco ayuda. ¿Alguien no quiere ir en cana? No sé. Yo no quería estar en el sickbay. Yo algo puedo poner. Yo no tengo nada que sume. Bueno, ya puse. ¿Simón? No tengo cartas. Simón no tiene cartas. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto vale que llegara? ¿10?
¿Vos vas a poner mucho, Roger? ¿Qué vas a hacer? Sí, yo voy a poner mucho. Igual si me ayudás con un poco, mejor. Sí, pongo algo interesante. Bien. Y pone un menos 6. Obviamente. ¿Sería muy interesante o no? Sí, no lo voy a negar. Bien, sobre todo por meter en cana el traidor de Roger. Claro. Bien. Y puedo ya hacer esto. Esto y esto. Alguien no quiere en cana para eso. Bueno. ¿Contamos? 17 menos 7. Sí. 10. Justo. Justo. A ver. Perdón. Bueno, ¿quién maneja? O si no vamos a estar. ¿Manejas vos? Vale. Sí. Bueno, vos tenés que poner una más, o si no te agarras un motín. Y si la que pones no suma, vas en cana. Va, si resta, vas en cana. Si resta. Claro, si no, puedo poner una. Pero llegamos justo, así que. Si no, pero puedo poner esta. Y me puedo agarrar una de tres. Claro. Que puede ser esta incluso. Sí, me agarro eso. Mira, bueno. hasta te podía decir en cana directamente, porque agarras una mili por eso y por esta. Sí. Bueno, listo, entonces se pasó, activan los riders. Se mueven todos. Bien, para acá. Bien. Supongo que viene mi turno, ¿no? Sí. Ahí que lo pasa. Bien, levanto. Dos amarillas. Una verde. Dos violetas. Time's up. Eso es malo. Se da vuelta esto. Y acá dice: la Baystar dispara. Disparás, dale. Dale. Tres. No pasa nada. Tres, nada. Se pone una Baystar adelante y 5 Riders. Ahí pongo. Se despliegan 2 Vipers más. Un Heavy Rider acá arriba. Y 3 civiles. Civil 1, Civil 2, Civil 3. Qué lindo. No, el Civil 3. No, acá. Y cada vez que una Baystar tire naves, tira una adicional. Esto es muy malo. Bien. Y hasta que saltemos. Reinicia el timer. ¿Por qué estaba en 3310? ¿Dónde está el botón? Acá está. Acá en el costadito. Ahí está. Igual 10 segundos. Bueno. ¿Qué tengo para hacer? Feo. Tengo a Boomer ahí. Sí. Y estoy pensando en quedarme ahí. Pero, para ganar una de comida. Para ganar una de comida. Pero si me voy a Communications, no gano nada. Igual yo no puedo atacar nave Cylon, así que lo único que puedo hacer es. Ah, verdad. Si termino con vos, Dami, yo te puedo dar una carta de mi mano y levantar otra yo. Es mi habilidad. No, está bien. En location, when another player may give him one of your skill cards to draw one of his skills. O sea, agarras una de mi skill check. El tema es que ir a Communications es una poronga. Sí. Pero es la mejor opción que tengo, porque después... Me conviene quedarme acá y dar una orden ejecutiva a nadie porque no tengo. Entonces, voy a venir acá, Tami. Te voy a dar una carta. Estoy pensando, te voy a dar una carta. Es Tami, sos el
blanco. Ahí tenés una carta y vos levantás. Y vamos a llevarnos una de estas. No, pará, vos no levantás violetas. No, azules. Azules. Bien. Y no tengo orden ejecutiva. Así que voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Juego esta amarilla que me hace levantar dos cartas de any type. Y levantar dos verdes para tener órdenes ejecutivas en el futuro. No, pero... Ah, dice, puede ser. Crisis. El presidente elige. Menos uno de combustible, menos uno de comida, más uno de población, o menos uno de moral. Moral. Sí, moral. Bueno. Los riders nos hacen cositas. Estos tres, estos cinco riders vienen acá. Estos cuatro riders vienen aliento, acá. Con la moral no, ¿no? No. Ahí la va. Este no. Rider dispara acá. Y este rider, bien, ahí. Ese rider le dispara. Entonces ahí tiro el dado. Saco un 4, no pasa nada. Nada. Okay. Entonces, ya avance el jump track. Agus. Acá dice, si vos... No, pero tengo que terminar mi movimiento acá y yo quiero salir de acá y empezar a no, mover cosas. No, Agus. Que después dice, después te mueves, dice. En léelo. Todos los casos dice move to any location. Primero levantó una carta, porque es lo que te corresponde. Dame uno de piloto. Después de eso, da vuelta, te re-rinde dar vuelta a la... Ahora, Witty, no, no. ¿Qué? Es token era de alguien que nunca lo agarró y nunca, bueno, no importa, ya fue. Ya fue. Ahora agarra el token, Agus. Re-rinde. Sí, no, ok. Sí. Entonces ahí dice que descartás tus tres trauma tokens. Te sacás todos los trauma tokens, que los pones acá. ¿Los traumas son? Esos los tokens. ¿Los buenos o los malos? Todo. Levanta este. Levanta este. Ahora, de los cuatro que tenés, tres se vienen acá. Ok. Que no... Claro, sí, claro. Lo ideal es que acá dejes el azul. Entonces, por eso mezclá, pues ya sabemos dónde quedó. Bien. Y mientras tanto... ¡Adama! Está... Okay. Ah, no, no está roto. Está bien. Uno va acá. Y los otros tres. Acá. Boca abajo, acá. Ok. Listo. Y ahora te moves a cualquier locación. Ok. Bien. Y puedes hacer todo lo mismo que ibas a hacer, pero. Genial. No tengo trauma tokens. Exacto. Me quedé sin trauma tokens. Para siempre. Puede ocurrir que desaparezca. Ok, bueno. Okay. Voy a volver a salir. Pero ahora con mi super raptor. No hay raptor de asalto. Yo le construí uno. Ah, listo. De asalto. Está bien. Sí que hay raptor de asalto. Voy a. Si tenés frío, te este Viper va a levantar esta nave. ¿Tenés indignación? ¿Qué? ¿Por? Y yo voy a disparar acá y... Pará. No, pará, sí. Ok. No, bien. Voy a hacer esto. No, me conviene, sí, este. Drano combate, ok. Voy a disparar tres veces. Un Viper choto, pero bueno. Es lo mismo porque disparan con el mismo dado. Bueno. Tres veces. Uno. Yay. Yo lo agarré. Uno. ¿Otro? Nada. Nada. Bien. Uno solo te fue. Bien. Bueno. Y hasta ahí llegaste. La crisis de... Es un piloto de mi escuela este. Sí. Bien. Crash landing. Adecuadísimo. Okay. De Admiral Wisp. Violeta y rojo, yo no tengo estas cartas. Ok, yo me acabo de gastar una roja linda.
Tengo algo. Bien, si la fallamos, perderíamos uno de moral e irías a sickbay. La madre. Porque no estoy evaluando. No le está dando al almirante la lección, parece. Bueno, el almirante va, elegiría perder uno de moral y mandarlo a sickbay. Al menos que quiera ir a prisión almirante, ¿no? Claro. ¿Qué es? The Admiral may spend one fuel. ¿Qué significa eso? Podrías gastar uno de combustible y no pasa nada, pero si no gastas el combustible. Perdemos uno de moral y el current player se va a sickbay. Otra vez. Bueno, y después la sacamos. Claro, como hicimos recién. Como no me sacaron antes. Igual hay que ejecutar todo el proceso de la del skill check. Igual no lo podemos pasar, ¿Simón? Es de 6. Simón, no tiene cartas. Yo paso. Roger. ¿Alguien más va a poner? Bueno, ¿vos, Witty, vas a poner? Yo puedo poner. Puedo poner. No tengo mucho, pero puedo poner. Esto es violeta y rojo, ¿no? Sí, puedo poner. Puedo poner poco. No, yo voy a poner poco. Bien. Igual es el turno de Nelendil. Simón no pone. Damián no pone. No. Me dijo, ya puso Roger bajos. Y yo voy a poner estas dos cartas. Pará, me sacaste una carta a mí, Witty. Por algún motivo. Porque la tenés seleccionada. Por algo. Bien. Emma me dice que es mala idea hacer BCG los miércoles porque juega Lanús. ¿Y qué tiene que ver? Ah, porque él le quiere ver el partido. Ah, Emma. Emma Díaz Guerra. Bueno, ya va a perder y va a quedar afuera de la Sudamericana, así que. Banfield no juega porque son de cuarta. Bueno, presta atención a la... Bueno, ¿listo? ¿Ya pusieron todos? ¿Mezclamos y revelamos? Dale, dale, metele fruta. 9 menos 5 4. Fallamos. Alguien se va a la enfermería. Bueno, dale. Ey, pará, esta agrega dos cartas más. Y estos valen 2, ¿eh? Bueno. O sea, pasas al 6, pero Trusting Sim, poné dos cartas del destino. Para ahí las pongo. Bueno, menos 3. Bueno, menos 2. Quedan menos 2. Pero pará. ¿Cuánto suma realmente? Hagamos la cuenta. Saquemos para, estas 3. No, contemos, ahí está. Pum. Es 9 menos 8, 1. 2, 3, 4. 4. Bueno, entonces juego esto y es 6. Bueno. Ok. Entonces, ¿para quién es? ¿El current player quién es? Ahí, Agustina, levanta dos cartas de ingeniería. Bien. Y se activan los heavy, o sea que este viene para acá. Este viene para acá. Y listo, ¿no? Listo. Pasa el turno. Tiene Simón, nuestro querido presidente. Haga algo útil. Bueno, tampoco pidamos milagros. Son milagros lo que estás pidiendo. Para que haya un presidente útil, realmente tendríamos que elegir bien un presidente. Y sabemos que eso no va a pasar. Comentarios políticos aparte, ningún presidente es útil. Orden ejecutiva. ¿A quién? Ah, pará, yo no estoy en Sigway, yo ya me voy a mandar a Sigway. ¿Simón? Simón, estás muteado. Sí. Ah, por eso. Bueno, a Agus. Agus, trabaje.
Claro, por ahí se hizo todo un speech, nosotros lo puteamos con presidente y él defendiéndose. Y no. Okay. Bueno, orden ejecutiva de Agus. Sí. Este Viper va a levantar esto. No, mejor levanta este. Bueno. Eso sí, por las dos. Y tenés otra acción más, además de la segunda de orden ejecutiva. Voy a... Mirá, acá hay un centurión. Va, un heavy. No lo vi. Mierda, te disparo este. Bueno. 7 u 8, ¿no? Repetimos, 7 u 8, ¿no? No sé, ¿sí? Sí, sí, por eso era para que te quede claro que no era un 2, era un 7 u 8 que tenía que sacar. Bueno, te queda otra acción más de la orden ejecutiva. Le disparo de nuevo. Cada vez peor, ¿eh? Che, sí, ¿cómo con F? Lo peor es que ni siquiera le pegabas a un raider común. Sí. Con ninguno de los dos tiros. Bueno, crisis de Simon. No es problema del presidente. Sí. Crisis de Simon. Elige el almirante. Todos los Vipers a la reserva. Yo diría que no. Y pero saltamos. Es verdad y no atacan los bichos. Solamente atacan las Baystar. No es mala, ¿eh? Volvemos. Igual es. Y vuelve a. Bueno, hacemos eso, entonces vuelven todos a la. Y 3. Se gamba Sigbay. 4. Sí, no hay mucho problema con eso. ¿Para yo dónde estoy? ¿Qué pasó? No, yo no soy el jugador actual. No, pero vos, todos los Vipers no dañados se van a la reserva. Vos te vas al hangar. Voy al hangar, me sí. Tiro en el Sigbay. Y los current player va al Sigbay. Y disparan las dos naves estas. Tira un dado. 7, daño. Que daña este de acá. Se va a Dapa. Calculo que se va, sí. Sí, se va. Así que ponemos otro. ¿Qué va a ser? ¿Esta está siempre? ¿Está en la primera temporada? Sí. Whip control. Esta acá es, ¿no? Tiro el segundo, la segunda Baystar. 7. Che, como que las tres veces dispararon la Baystar, las tres veces dañó, ¿eh? Opa, y se va Boomer. Esta de acá se va Boomer. Y vos tirás. Claro. Esta no está. Este tampoco. Tampoco está este, ¿no? Este está en la. Viene con. No, Aaron Kelly viene en la Pegasus. Viene con Pegasus. Esta también viene después. Tori tampoco está. Está. Está así. Presidente Office, ¿cuál es? ¿El primero, el segundo? ¿El tercero? ¿El tercero es? El tercero, sí. Bueno, entonces estos vienen todos acá para la próxima. Voy a ver si para en el futuro pongo en qué episodio también están cada uno de los personajes de los aliados. Bueno, y saltamos después de todo esto. Bueno, almirante, Roger, el traidor. Claro. ¿Yo por qué traidor? Porque todas las veces que fuiste almirante fuiste traidor. Como el presidente, fue presidente traidor. Esto abajo. Seguro que esa es la de 3. Y es juega la de 0. De 0. Las civiles quedan ahí, sí. Uno de combustible y uno de moral. Ahí lo bajo. Uno de combustible y uno de moral. Este fue el turno de. Simón, el presidente. Dale, mi turno. Tengo 5 cartas. Tengo que agarrar 1, 2, 2. 1, 2, 2. La carta que te di también era principalmente para levantar nuevas cartas yo. Sí. Aunque más no suele venir mover cartas.
Che, empezamos a tener muchos lugares dañados. Sí. Yo puedo reparar si quieren ahora en vez de salir. No, vos sos útil afuera. Claro, y el que repara soy yo y no tengo reparaciones. Andá a ganarte el sueldo. Che, qué verga. Y pero si tenés ejecutiva le podés dar a ella si viene para reparar. Y ella está en el hangar. Si hasta la hora no hay nada afuera, sí. No hay nada afuera, por eso digo, tengo dos reparaciones. Podríamos, ¿no? Sí, y lo ideal sería reparar o Command o Admiral's Quarter. Sí. El Armory por ahora no es importante. No. Igual me voy a mover. Voy a ir acá. Bien. Da vuelta el token. Esperá, pues acá hay. ¿Por qué te da vuelta esa? Están los 5 da vuelta. No, ese es de ella. No, no porque había 5 ahí. Ah. Bueno, entonces agarro uno. Ya me quedaron, ¿no? Sí. No, no agarro uno nada, lo doy vuelta. Azul. Bien. Entonces. Ganamos. Llévatelo a tu mano. Uno sí, de ganamos combustible. Uno de combustible. Ya lo cargué. Este chabón. ¿Quién es este chabón? ¿Raystrack, que está en la primera temporada? Chabón, dijeron que sí. Sí, creo que sí. Igual ya está, pero. Carbat. Igual ya está. No. Ellen Tide, no, ¿no? ¿O sí? Sí, aparece. Sí, Ellen Tide sí aparece en la primera. En Admiral Quarter, que está roto, así que no. Sí, Raystrack aparece el episodio 13 de la primera temporada. ¿Hot Dog aparece en la primera? Sí. Weapon Control, que no estoy yo, ¿no? Sí. Ese fue mi movimiento. Entonces, una orden ejecutiva dijimos a Agus, ¿no? Sí. Para que repare, vaya y repare. Yo repararía esa, exactamente esa. Y esta se va por siempre. Listo. Bien, tu crisis, Dami. Mi crisis. Casa de brujas. Sketch de 10, amarillo y verde. Si fallamos, el jugador actual elige otro jugador y lo mueve a Sickbay. Seguro que a Starbuck. La puta madre. Estoy haciendo el trabajo de ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De cuánto es esto? De 10. ¿Cómo venimos todos? Tenemos pocas cartas, ¿no? Por lo que veo. Puedo poner muy poco. Entonces esperen. Yo no tengo. Yo tengo. ¿Para qué es amarillo y verde? Yo puedo jugar esto. Yo puedo con. Puedes jugar esa roja. Si no me levanta roja, entonces. ¿Vos, Simón, tenés? Sí. ¿Tenés bastante o? Media. No puedo poner en esta. Ya voló. Bueno, ya está, yo juego ahí, total ya fue. Juego esta. Bajo la dificultad en 4. Ah, entonces sí. Quedan 6. Y empieza Roger. Yo no tengo. Witty. A ver, ahí voy. Puedo poner, como dije, muy poco. Listo. Agus. ¿Había hecho algo, Agus, con respecto a esto? Agus. Está muteada. Abusa. Me dijo algo recién, por ahí dijo vuelvo un rato o algo así, no sé. Ah, me escucho. Algo dijo. Esperémosle un segundito. Uno. Che, mientras les consulto, en tu once per game dice, al final de todo dice, do not resolve any final five cards. ¿En dónde? ¿En cuál? ¿De quién hablas? En de Playa Palacios. Que en la Once Per Game, lo último que hice es, dice, do not resolve any final five cards. Porque esas cartas creo que dicen que si se revelan o si alguien las ve, pasa algo. Algo así era. Ah,
Las cartas de Final Fight. Voy a, si querés, saco una para hacerte el ejemplo. No, 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 ya me acordé. Witty, ¿pausamos el tiempo este mientras? Pausalo. No, yo ya volví. Listo. Entonces, Agus, ¿pusiste cartas? ¿Vas a poner cartas? No, ¿jugás no, al no tenis? Puedo poner. Dije, ¿listo? No puedo poner, ya vuelvo. Listo. Pensé que seguían sin mí esto, que podían hacer. Es que escuchamos mí. Algo, pero no escuchamos exactamente qué dijiste. Te ignoramos, en realidad. Sí, como siempre. Sí, no quería decirlo así, pero sí, fue. Sí. Se me dio cuenta, fue eso. ¿Hay algún fan de Galáctica? Porque una persona nos donó 52 cafecitos. Oh. Posta. Posta. Qué genial. O sea, y puso So Say We All. Qué grande. Bueno, esto es 11. ¿Qué sumaba acá? 11 menos 1, 10. Sí, ¿llegamos juntos? Había... No, habías bajado a 6. Igual. Ah, de verdad. Ah, no, pero escribió So, Sai, We, All. Me muero. Detalles. O sea, sabía cuál era la frase, por lo menos. Claro. Para, bueno, sabía, si lo pasamos, antes de hay resolver... Que, hay que hacer la regla esta. Ahí voy. La regla dice que no pasa nada. Listo. Y esta roja, que nada, quedó sola porque... Bien. No hay 3D de coso. Entonces, discard. Esto dice, ahora, se activa el Heavy Rider. Como no hay Heavy Rider, se tira un dado. ¿Cuenta esto? Calculo que sí, ¿no? ¿Salen dos? Ah, esto se va. Ya está. Ah, pues saltamos, es verdad. Esto saltamos, esto no va. Igual. Igual déjalo ahí porque está... En el 6 se pone un Heavy Rider. En el 6 ahí arriba. Y avanza el jump track. Yo preparé y el CAG pone una civil. Chao, pone una civil. ¿Qué? Pone una civil. Roger, hace tu turno. Tratemos de avanzarlo rápido porque si no nos va a matar el jump track. Sí. Bien. Listo, combina. Bien. Bueno, voy a venir acá. Puedo mirar el coso de arriba. La carta de arriba. Esto está mezclado. The top card of the crisis deck. Ahí, para, ¿cuántas hay? 5. Ahí cuenta 5. Azul. Bueno, mirás el top del crisis y lo pones arriba o abajo. Bien, vamos. ¿Cómo es? Si es repetida, ¿cuenta o las tiramos? Si es repetida, la tiramos. Se va. Ya salió esto. Sí, ya salió Water Short. Saca otra. Creí que las había eliminado las repetidas. Bueno, eso voy a volver a hacerlo la próxima. Bueno, va a ir arriba. Bueno, agarra el tramo token. Y devuelve uno. Y hace esta acción, Roger. Sí. Rogelio Aguas. Y mi acción va a ser... nada, un Launch Scout, porque no puedo hacer nada. ¿O ahí qué hace esto? ¿Tienes una orden ejecutiva? No, no tengo. ¿Qué clase de almirante sos? O sea, es raro que el almirante se la pase. De paseo ahí en el Colonial sí. World, no tengo orden ejecutiva. Y pero no hay nada para hacer. Sí. Para mí quiere ir de Levante con Roslyn y no la encuentra. Sí. Voy a levantar dos cartas de política. Sí. Bueno, y crisis del almirante.
Y el presidente elige o menos 2 de comida o menos 1 de comida y el presidente bueno, mientras descarta... decide, voy a buscar un postre. Y ocurren 3. Voy a buscar postre yo también. Y Simón está muteado. Sí, yo tengo 2 cartas. Yo descarto 4, no 3, no 3. Por mi... Porque tenés un título. Estamos de comida. Sí. Acá elegís vos... ¿Quién elige? Yo. Simón. Simón, elegís vos. ¿Quién va? Y bueno, 2 de comida. Ok, bajas 2 de comida. Bajas 2 de comida, ligero. Ok, no me gustó eso, pero no importa. Activan los riders, se tira un dado para ver a dónde aparece un rider. 8. En 8. Ahí lo puse. Avanza esto y... avanza el Jump Preparation Track. Bien. Pásame el turno, Roger. 2 amarillas, 1 verde, 2 violetas. A mí no me cabe en lo más mínimo la decisión de Simón. ¿De bajar 2 comidas? Sí. En lugar de perder cartas. Pero bueno. Sí, yo no tiene repo de cartas. Bueno. 6 cartas. Debe estar podrido de jugar sin cartas. Claro. Bien. Entonces por egoísta confiamos de. Vos tenés 6 cartas. Starbuck tiene 4 cartas. Bueno, ¿sabes qué? Yo iré a visitar a Starbuck. Hola Starbuck. Okay. Hola. Le doy una carta. Dame algo bueno. Qué complicado darte algo bueno. Ah, bueno, no sé, dame algo que no levante. Onda amarillo o verde. Bueno, ahí tenés una carta. Y yo levanto de tus colores. Voy a levantar una, intentando levantar una de ingeniería, a ver si levanto un repair. Bien. Y le doy una orden ejecutiva a... al chief. No tengo para reparar yo, ¿Quién? Nadie tiene para hacer nada útil. Yo tengo para reparar. No te voy a. El presidente dar. Para que salga de la. A ver, ojo, Witty, yo tengo una acción bastante útil y la segunda. También tengo dos acciones útiles. Ok, igual el otro yo tema importante es que Roger salir y no arranque a el sickbay. No, no, ah, bueno. Simón es el presidente. Simón, sé útil. ¿Por qué a Simón si lo sacan de sickbay y a mí no? Porque no voy a hablar. Es malo. Porque tiene huevos. No voy a hablar. No, pues me refiero a huevos de ganas, de eso, no de. Yo estoy tratando de hacer cosas. Estoy haciendo tu trabajo y el mío. Está bien. Research y voy a sacar más cartas. Ajá. Bueno, ¿crees de Witty? Sí. A ver. Mi crisis, food shortage. ¿Otra vez? ¿No es la misma de recién? Claro. Sí. Listo. Eliminada. Silent Virus. Ok. Lo malo de esto es que nos pone un centurión en un armory que tenemos roto. Es un skill check de 13, violeta y azul. Si lo fallamos pone, pone un centurión en el boarding party track. Yo tengo poco, pero tengo. Yo tengo algo.
Un poco. O sea, son los dos colores. Entonces, Agus, me estás poniendo vos. Simon. Espera, Eva. Puse bastante. ¿Qué pusiste? ¿Una carta? Dos. Dos. Simón, ¿cuánto pusiste? Dos. No, pero mucho o poco. Bastante. ¿Ustedes cómo van a poner? Bueno o bastante malo. Witty y. Yo pongo Roger. Poco. Tengo muchas cartas que valen poco. ¿Vos, Roger? Yo puedo poner. Depende de cómo pongan los demás. Puedo poner bastante o puedo poner poco. Yo voy a poner poco, así que. Así que pone bastante. Sí, pone bastante. Bien, ¿quién va? Yo. Violeta y azul nada más. Violeta. Puse tres cartas. Mucho. Bien. Oh. Una, dos. O tres cartas, poco. Tres. Bueno, nos fuimos a la mierda. Sumamos 25, 24. Dijiste que había que pasarla, ¿no? Sí, 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 había que pasarla. Entonces, aporta, 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 aporta. Ok, nos fuimos a la regoma con el establecimiento. Okay, duplican la... las azules. Bueno. Pero acá nos ayudó hasta el destino. Sí. Esto... Una amarilla, esa debe ser del destino. Esto se llama jugar eficientemente. Bien, esto viene acá. ¿Salta todo? Salta eso solo y pones dos civiles. Y okay. Además, salta todo. No, pará, él salta todo. ¿Eso también salta? También, porque... Terminó el reloj. Terminó el reloj al mismo tiempo. Ok, entonces las civiles van acá. No, tienen que ir en lugares donde no hayan civiles. Ok, entonces esta civil va acá y esta civil va acá. Bien. No sé cómo las voy a levantar después. Es tu turno, Agus. Es mi turno. Qué bien. Voy al hangar y salgo. No tenemos Viper nada. Qué mierda. El Assault. ¿Tenés el Assault coso para...? Sí, pero no tenemos Viper acá dando vueltas. Pero adivina qué tenés vos para hacer después. Acción de caga. Sí. ¿Salgo ahí? Y... ¿No te conviene salir en el otro lugar y levantar civil? No, me conviene venir y matar esto. O tratar de matar esto. Claro. Okay. Antes de que entre. Pues no tenemos armonía. Bueno. Voy a salir. Dale. Le disparo. No, acción de caga, acción de caga, acción de caga. Ah, bueno. Igual no le disparé. Dame un Viper Shot. Qué felicidad. Ya está. No, pues salí segundo nada más. No tenía. No empecé mi turno en el coso. No, pero igual tenés tu acción, porque la acción de caga te da otra acción. Le disparo otra vez. No, igual le saqué un Viper. Pero el Viper que sacás lo sacas con tu acción de caga. Vos claro. Saliste y seguís teniendo una acción. Disparaste un... Ah. Igual si estabas acá, salís, sí, tenés una acción, le disparaste a uno, te fue mal, sacaste tu con el coso con el caga, ya está. No, hasta ahí llegó. Una consulta. Hay 8 MK7 destruidos, ¿no deberían estar dañados? No, están destruidos porque en realidad pasan a estar dañados cuando entre Pegasus. Ah, ok. No, que cuando ella dijo que te había tirado el dado antes, dijo, no disparé. Entonces pues, tomé como esa tirada de dado, como que no. Admiral Grill. Ya disparé. Ok, un skill check de 9, amarillo y verde. Si lo pasamos, no pasa nada. Si fallamos, menos 1 de moral y el almirante descarta 2 cartas. O menos 1 de moral. Y lo elige el jugador actual. Agus. Mierda. Yo descarto 3, no 2.
Che, la otra vez no me tocó ni una vez de descartar carta cuando tenía este personaje. Ahora estoy descartando en todas las manos. Yo me animo a decir que la moral va a ser, va a ser mejor opción. Sí, pues no. Bueno, menos uno de moral. Yo tengo una sola carta que me acaba de pasar Witty para ayudar, Yo pero. tengo, si quieren. Bueno, no sé, por uno de moral. ¿Cuánto tenemos de moral? Vamos con uno de moral. Bueno, ahí abajo. Listo. Iban los Riders. Los Todo activas. esto va a venir para Acá. acá. Sí. Y este te dispara. Tiro dado. Para, bueno, y este va a venir para acá. Tiro dado. ¿Tiro yo? ¿Estás segura? Ahí va, ¿eh? 8, destruido. Te odio. Pará, ¿no tenés? Maniobras evasivas. No. Adiós. Y destruiste las otras. Cylon. Y los otros tres vienen para acá. Fue un placer hacer negocios con vos. Y avanza esto. Yo tengo que tirar por los Cylons y vos tenés que tirar por mí. Yo dije, tiro dado, nadie me detuvo, tiré. Presidente. Presidente, Siempre, siempre pasá cuando turno a vos. le pasen el Ay, turno. sí, perdón. ¿Subieron el jump track? Sí. Ah, pensé que estaba ahí. No me acostumbro a pasar el turno. Bien, ¿qué vas a hacer? Movámonos, Simón, chicos, así no Yo nos vamos a vengo acostar a las 5 de la mañana. acá, digo, el chabón este. Ya no sería buena idea saltar con todas las. Sería una buena opción. Bueno, pero él dice: Choose one space area de and destroy two riders. ¿Qué área elegís? Voy a elegir Bueno, esto. destruya dos. ¿Dónde? Arriba, acá. Agarré ese toque de azul y devolvió uno. Simón jugó suficientes veces como para cuestionarlo. Sí, igual está roto esto. Sí. Bueno, crisis de él, ¿no? Ya estamos, ¿no? No, no, me No, no, quedan. falta su acción. Una orden ejecutiva no vendría mal, ¿eh? No tengo problema. Para Con la sacarme tuya me Sidney. entretengo. No, pateó una nuke, diría yo, pero bueno. Ah. Igual. Vale, lo sé qué hacer. ¿Qué haces, Simón? Dale. ¿Usás la locación de donde estás o jugás una carta? No, voy a jugar esto. Ok. Bueno. Yo voto por reparar el cuarto del almirante y mandar a alguien en cana. ¿A quién querrás mandar? No estoy seguro. Yo tampoco. Seguro, seguro que Starbuck. Seguramente. Sí, yo ya estoy en No, yo dije en Denver. cana. Bueno, Crisis de Simón. Presidente mira una loyalty al random y bla bla bla. Y entra el centurión a la nave. Genial. Starbucks, tu ad per game. ¿Qué? Bueno, no sé. Digo yo. Para que no entre el centurión. Si querés, yo digo nomás. Sí, No no. sé, porque tiene salto. Sí, pero el centurión entra igual. Tenemos el armory roto, recuerden. No sé. Acá el punto a favor es que si lo, bueno, si lo pasamos, el Cylon va a poder ver la lealtad de otro jugador. Claro. Bueno, perdón, va a poder ver la lealtad de sí mismo. Sí. Así Uh-huh.
Es basura esta. Este kill check. No sé. Es casi como en la serie. Baltar sí. Validando que él es. Baltar. No es Aylan. Soy humano. Soy humano. Tiene más claro de current player. ¡Poh! Bueno, no sé. Validemos esto. Sí, así no entran. Usa tu bomba para game. Listo. Sí. Sale otra. Entra igual. Pero la concha de la lora. Bueno, un skill check más difícil que el anterior. Y bueno, acá puedo aportar poco. Yo tengo bastante con esto. Eres amarillo, verde, violeta. Bien, igual el primer jugador es. No, es más fácil Damian. Que el anterior. Porque tiene bueno. Un color más y es un número menos. Bueno, yo voy a poner esto. Total, yo agarro cartas, así que voy a jugar bastante. Para, primero las. Para el destino. Destino. Amarillo, verde, violeta, dijimos. Juego eso, amarillo, juego esto. Y juego esto, porque calculo que nunca lo usaré en la vida, así que ahí va. No fue mucho igual, ¿eh? Jugué tres cartas, pero no fue mucho. ¿Cuánto es la skill? Yo juego mucho, ¿eh? Ok, igual estás cerca de tener, recibir cartas, así que no es una mala idea. Listo. Jugué dos, pero mucho. Ok, yo... mira, me voy a jugar todo. Una carta, muy poco. Yo voy a poner una carta también poco. No se zarpen, porque no. Se me enoja. Igual la juega el traidor. Listo. Listo. Mezclamos. Contamos. Amarillo, verde, violeta. 20 menos 2, 18. ¿Cuánto era? ¿12? 12. Estamos bien. Sí. Nada, 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 nada. Hay un skill check ahí. Igual es al pedo. Nada, nada, action, nada, nada, nada. Bueno, nada. Que restaron una roja y una azul. Sí, eso puede llegar a venir de cosas. Bueno, sí. Entra el centurión. Bien. Entra el centurión y avanza el Shantrak. No sé. Me animaría a aguantar un turno más en lugar de forzar el salto. Por uno de población, yo diría de saltar. Y ahora es turno de Damián. Sí. Y yo tenía que agarrar 1, 2, 2. O sea, 1, 2, 2. ¿Esto qué es? Mira vos. ¿Esto qué es? Mira vos. ¡Ja! En este turno, si se activan Riders, al menos. Una vez destruida, por no decir más. No, yo confío en mi no tripulado ahí que lo aguante. No, pero acá, mira. Ah, verdad. Bueno, yo... Oh. Yo voy a hacer esto. De acá... ¿Orden ejecutiva? No, todavía no. Bueno, dijimos de no saltar, ¿no? Yo dije de sí saltar, Witty dice no. No, yo no estoy muy partícipe de ir al FTL por lo general. Yo vengo acá. ¿Vas a reparar? Si yo reparo, tengo una acción más, ¿no? Según sí. Mi personaje. Efectivamente, Houston. Entonces, reparo. Entonces, esto vuelve acá adentro. Shufleamos. Y tengo una acción más. Hay una orden ejecutiva re bien puesta. Yo puedo reparar una vez más, incluso. Sí, pero antes de hacer orden ejecutiva. Es riesgoso, pero lo voy a hacer igual.
gastar uno de comida para una acción para todos. Bueno. Ok. Gastamos uno de comida. Ah, para, no vi que tengo tan jodido con la comida. Pero por ahí vale la pena. Tener la acción más todo el mundo. Creo que es un buen momento para jugar esta carta. ¿Cómo? Que es un buen momento para jugar esa carta. Sí. Bueno, ahí está, acción y empiezo yo, supuestamente. Sí, empezás vos. Y o disparo al centurión u orden ejecutiva a alguien. No. Ah, Starbucks está acá. Estaría bueno que Starbucks se vaya, ¿no? Dale la orden ejecutiva a Starbucks para que Starbucks venga a ver a Cali y que Cali le permita levantar cartas. No puede ver a Cali. No, porque estamos en mi turno. No se va a accionar Cali. Ah, es verdad. Pero puedo ir a revisar. Bueno, igual orden, se puede lanzar. Orden ejecutivo. No, yo era para que te lances. Ah, está bien. Pues encima vas a tener otra acción después, encima. Te lanzás en un Viper pedorro. O sea, una acción fue moverte, tu otra acción es salir. El hangar te da otra acción más, que va a ser la de Kag. Bueno. Que podés levantar una civil o disparar. Levanta la civil. Y ahí te da, el Kag te da otra acción más. Podés disparar o levantar civil. Si tenés una roja que se llama, no me acuerdo podés venir acá. Maximum Firepower. Listo, entonces, no sé, disparale a algo y a la mierda. O levanta otra civil. Estoy disparando como un orto, así que prefiero levantar civiles y jugarlo así. Dale. Bien, bueno, acción del almirante. Sí. Bueno, me voy a dar la Armory. A dispararle a... No, es una acción, ¿eh? No es... Moverse ya. O un movimiento o una acción. Claro. ¿Alguien tiene ejecutiva después? No, ya se jugó una ejecutiva. Bueno, pero vos, Witty, por ejemplo, le puedes tirar una a él. Cuando sea tu acción, ¿o no? No, sí. Es una orden ejecutiva por turno. Ah, verdad. O sea, no me puedo mover, tengo que hacer la acción de donde estoy ahora. O moverte. O una carta o moverte. Así después vos en tu turno ya estás en algún lugar de bla. No sé. Bueno, me voy a mover al Armory. Y después si alguien roba ejecutiva en su turno, te puedo disparar dos veces al centurión. Okay. Es que viene tu turno antes igual, pero bueno. Viene tu turno, así que le disparas directo. Oh, o sea que es al pedo que me muevo. Ah, igual no puedo levantar tampoco. Bueno, igual está bien que vayas ahí igual. No, ¿sabes qué? Ya sé, me voy a quedar y voy a levantar... levanto dos de política, si tengo más cartas para... También, no es malo. Te moves después en tu turno al... Sí. Al morir. Me voy a mover al Admiral's Quarter. Bueno. Agus, tenés una Agus, acción. Una acción. ¿Yo? Sí. Y no podés hacer la de Kag, porque eso, la de Kag es una vez por turno. Y ya... Voy a tratar de disparar. Dale. ¿Crees que tiene eso por vos, Juan? Sí, mejor si no. Para que saque otro dado nuevo. Ahí está, estaba el rojo dando vuelta recién por ahí. ¿Qué puede ser esto? Cada vez que tiro yo es uno o dos. A ver, permiso. Voy a probar algo, Dale. Yo le daba, por lo menos. Bueno, ¿quién paga todo esto? Ya está, ella, el presidente. Tu acción, presidente. Juego esta y le disparo al... centurión. Activate. Bueno. Tira un dado. El prenacidente. ¿Sacó un 7? Todos sacan buenos números. Ah, mira, lo destruyo. Tanto que dudábamos del presidente, mira. ¿Ven? Bueno, y ahora viene mi crisis. Sí, ahora, pero ¿cómo destruyó el centurión? ¿Con qué? Con una carta. Esta carta. Plan Nord. Activó el arbor. La crisis de Damián. Crisis. Yo elijo.
¿Qué es? Violeta y rojo. Yo no tengo. ¿Ustedes tienen de esas cartas? Yo no tengo cartas. No, no tengo. Tengo Se aporto muy poco. Igual para, ¿cuánto, cómo venimos de combustible? Avanzamos 8 y llevamos 3. O sea, ¿podemos perder combustible en vez de perder comida? Ya perdí bastante comida. Sí, podemos perder combustible. Yo me la jugaría a eso. Pará, ¿y qué raptor? ¿Tenemos raptor? Sí, tenemos raptor. Y quedan 2 igual, creo, nada más. Dos nada más. Después, en cada partida se renueva eso, ¿no? No, en la próxima partida entran dos más. Bueno. Entonces, bueno, la Julia para perderla. Bien, entonces... Para no perder más comida. A Destiny, o sea, podemos intentar pasarla. Es 9. Sí, bueno. Yo no tengo esos colores. Yo no tengo cartas. Entonces la perdemos. Yo no voy a poner la única carta que tengo en eso. A menos que el presidente... A ver, espera. Espera. Ya que la vamos a perder. ¿Qué te vas a sacar? No. Ustedes tienen pocas cartas, Witty, vos. Ya fue, juego esto. Support the people. Cada jugador humano que tenga 4 cartas o menos levanta 2 cartas. Empezá vos, Damián. Obviamente de mi coso, ¿no? Sí. Igual no agarro ni violeta ni rojo, genial. 2 cartas. Vamos a agarrar 2 verdes. Oh, en realidad no, 2 azules. Pues yo tengo que reparar, supuestamente. Sí. Roger no cuenta. Yo levanto 2 violetas para ver si puedo aportar. Yo voy a levantar 2 rojas. Entonces sí aporto. Y ahora, ¿y el presidente? Nada. Presidente tiene 5. Entonces aporto 1. Ah, para, dejo esto acá por la Reckless, así nos acordamos. 2 cartas. ¿Agus? Pero me la quiero quedar la carta que levanté. Pero levantaste 2, no 1. Y levanté 2. Pero. Las 2 eran. Para... Pensá que ganamos 1 de comida. Una no sirve y la otra me la quería quedar porque me sirve. Mierda. Yo las 2 cartas que levanté las jugué. Ahí va. Siguiente. Preci. No tengo de estos colores. Bueno. Yo tampoco. Así que listo, contamos. Que era violeta y rojo. Si el único que puso fui yo. 9 menos 5, 4. Bueno, ahí es donde viene un declarar estado de emergencia y lo pasamos. Nada. Esto. Y nada. ¿Esto qué es? Le ocurre el player must choose a human player to draw one mutiny. Ah, 9. 9 menos 5, 4, no, la fallamos porque la dificultad era 9. Sí, y la Reckless. Con la Reckless hay que dar vuelta una de acá, ¿no? Sí. Es de 3. Bueno. Bien, ¿a quién le damos la carta de mano? Alguien. Me tienta el presidente, ¿sabes? Y al presidente. Ahí se la doy, pará. Es el azul. Deal. Azul. Listo. Bueno. Entonces, que perdimos 1 de combustible y destruimos un raptor. Sí. Y se activan los riders. Que esta civil se destruye. 2 de población. Es la primera que se destruye. Y empezamos con esto. Dispara vos, Agus. Que... Yo disparo, dale, vas a ver. O el primero. Puta madre. Dañado el no tripulado, ¿no? El no tripulado dañado. No, ahí es destruido. Ah, abajo, ¿verdad? Un 6. Dañada. ¿Esquivas o no esquivas? ¿Maniobras evasivas? No tengo con qué. Mirá bueno. Dónde están mis maniobras evasivas. Lo acabé de usar en este. Bueno, Agus se va a. Y se destruyen estos dos. Esperá. Entonces, estos dos destruyen las civiles. Que son 2 de población. 2 de población más. Y estos 1. Ah, no, acá todavía quedan estas naves de acá, entonces estos dos se mueven para allá. Para atrás. Este va clockwise y este destruyó, así que se queda ahí. Bien.
Bien. Turno de Roger. Bien. Y el John Track. Va, saltamos. Saltamos. Bien. Yo llevo dos entonces de estas. Eso es muy, muy, muy bueno que hayamos saltado. Yo ya me la estaba viendo muy negra. Bañate entonces. Y yo estoy en Sickbay otra vez. Che, está un poco accidentada la partida. Sí. Sí. ¿Cómo estamos? ¿De cómo estoy? Estaba abajo. Y saltamos dos y perdemos uno de combustible y se gana daño galáctico. Uno de combustible y saco un daño de acá. Bien, ok, Sleeper Face. ¿Esto qué es? El hangar, ¿no? ¿Es esto? Sí. Sí. Y se va Cali. Se va Cali y entra Communication. Bueno, ahí reparto cartas de lealtad. Leoben era muy bueno. Todos vean sus cartas de lealtad, sean felices, coman perdices. Damián, terminaste tu turno, le toca a Roger. Bien, yo tengo que robar mis cartas. En este momento ya es seguro que al menos hay un Cylon. Sí. Bien, bueno, ahora ya no estamos tan apremiados. Si me tirás, bueno, no me tires orden ejecutiva, tirar orden ejecutiva a alguien que pueda reparar que no sea el siguiente jugador. Yo tengo para reparar. Bueno, Damián tiene prioridad primero sobre Starbuck por la distancia de turnos. Sí, igual es para Starbucks. Para, ¿no convendría la orden ejecutiva para que salga de enfermería Starbucks? Es verdad. Sí, por eso. Primero movete. Bueno, primero me voy a mover acá. Sacar el token. Voy a... Sacar el token de acá. Azul. Ganamos una moral. Ahí lo subo. Después agarrar el token y devolverlo. Sale Luis Hoshi en Communication. Hoshi. O sea que se va este, que era mejor que esté Leoben, pero bueno, se va. Y viene este a Communication. Hoshi creo que aparece en la segunda temporada. Y sale... ¡No! ¿Sí? Mientras... Acá está Luis Hoshi. Aparece en la segunda temporada, episodio 11. Ah, bueno. Entonces él se va, vuelve Leoben. Leoben sale sí, otro. Sickbay, este no está en Sickbay, no. Este aparece también en la segunda temporada, el negro, ¿no? Sí. El negro aparece en la segunda temporada. Mientras tanto, seguí, Roger, haciendo lo tuyo. FT. Bueno, y le doy una orden ejecutiva a... Starbuck. Ok. ¿Qué conviene que dispare? ¿Qué arregle? ¿Hangar o Admiral's Quarter así mandamos a Simón? Admiral's Quarter lo pensaba reparar yo, pero si lo reparás vos, yo lo mando a Simón. Ok. Dale. Listo, hice mi... Ahí. Bien, crisis de Roger. Guilty by Collusion. Ok. Bueno, los Silos no tienen derecho. Está ahí, ¿cómo es esto? Está ahí pegándole a alguien para decirle que no tienen derechos. Si lo pasamos, podemos enviar al Briga a un jugador. Que igual lo pensábamos hacer. Claro. Y aparte, esos son los mismos colores que este, pero más difícil. Más difícil. El Bien. Tema que, si lo fallamos, perdemos moral. Podríamos perder moral, pero... No tengo para aportar ahí. Yo tampoco, todavía no levanté cartas. ¿Presidente?
Ya tengo bastante. Bueno, podés aportar vos, entonces yo paso. Paso. Presidente. ¿Listo? Sí. Paso. No sé, ¿queremos mandar a alguien a prisión? Sí, al presidente. Yo la puedo pasar. Y ya estoy ayudando solamente porque no quiero perder moral. El presidente puso dos cartas. Todo tuyo, Roger. Para mandarse a prisión a sí mismo. Claro. ¿Listo? Listo. Violeta y verde. Sí. 20 menos 4, ¿no? Bien. No, ese es Cops of Fuel. Corre en player, agarra una de... ¿Hay una de 3? Son todas de 5. ¿Hay de 3? No paran ninguna. ¿No? Y el Quick Sinking no lo puedo llevar. No. Bueno. ¿Y si no lo agarro, qué pasa? Nada, ¿no? Bueno, se pasó por mucho, te ocurre en player que es Roger. Puede elegir mandar a alguien a prisión. Puede pasarlo o no. Sí, sí, al presidente. Bueno, presidente, se va a prisión. Bueno. De paso avanzamos el jump track. Se activan, no, primero se activan los riders que no hay. Tiramos el dado este verde. Sale un 7. Se pone un rider en el 7, que es... Y el CAG pone una civil. Bien, y empieza mi turno. Para el CAG tiene que poner una civil. CAG anda poniendo civil. Y avanza el jump track. Y todo esto se descarta. ¿Yo sigo siendo presidente? Sí, sí. Estando en Canadá, sigue siendo presidente. Bien. ¿Qué opciones tengo? Ahora ya no tiene sentido mandar en cana, pero sí tiene sentido gastar mi once per game. Levanto dos de traición y veo todas las cartas de lealtad del presidente. ¿Están llamando al tuyo? ¿Tú puedo estar, Witty? Yo estoy acá. Ok, bueno. ¿Tu personaje dónde está, Witty? No puedes mirar al presidente. ¿Por qué no? Porque está en prisión, estás lejos. Sí, tienes que estar en diagonal, tendrías que estar en tendrías Armory. Tendrías que moverte primero. No, bueno, me muevo al Armory, es lo mismo. Ahí. Bien, bueno, punto a favor, el presidente no es Ailon. Les dije. Pero Simón estaba... Ojo, puede que Witty sea de otro Ailon, como todos sabemos que por lo general es. Y pará, yo tengo estoy con Galen en mi movimiento. Nadie le dice Galen. El Chief. Ahí tenés Chief, una carta y levanto una carta. ¿Le diste una de Treachery al Cylon? No, porque la de Treachery las levantaba después. Bueno. Jugador actual elige. Ok, un skill check de 7. Si lo pasamos, miré una carta de lealtad al azar de otro jugador. Si lo fallamos, menos una moral. ¿Tenemos cartas para eso? ¿Verde y amarillo? Yo no. Yo tengo para esto. Yo me quedé sin. Vamos con el skill check. Pues yo esto lo puedo pasar. Bueno, okay. Agus. Voy a pasar porque no tengo cartas. Simón. Presidente. No tengo. Damián. Yo paso. Roger. Y yo puedo colaborar con una. Dale. Entonces, uno, dos. ¿Viste? ¿En serio estás diciendo que las tres cartas de lealtad del presidente ninguna era Cylon? Exacto.
Puede pasar, ¿eh? Sí, a mí me pasa nada más eso. Estoy pensando si meto o no meto. No, pero yo puse las últimas dos. Mira, yo una vez jugando con Gaius llegué a tener 5 cartas de lealtad y eran todas malas. Bien. Ahí me jugué todo para intentar pasar. No. Verde y amarillo. 11 menos 4. 11 okay. menos 4. No siete. Le erré. A ver. Mirá lo que quemé, boludo. Bien. Personal basis. Hace... Cada jugador humano levanta una carta de traición y si el jugador actual es humano levanta una. Ahí les reparto todos, Bueno. Okay. Levanté una de motivo. Y vos una de motivo. Y time's up. Salta todo esto. Ah, mirá qué lindo. Qué mal momento, tío. Don Niembro. Bien. Y reset. Y vuelvo a arrancar. Y veo una carta de lealtad de un jugador al azar. Bien. Roger, quiero ver esta carta. Chan, chan, chan. ¿Sí? No, es una persona. Para que lo vuelva a mirar. Porque quiero saber qué. Qué afecta. Ok. Es útil saber que la tenés que ejecutar. Y. Todavía no es el momento. Bueno. Se activan los Raiders. Los Raiders. Esta de acá destruida. Estos tres acá, estos dos acá. Y estos dos de población. Este acá y este acá. Pará, ¿y este Raider de acá no estaba ya? No, lo moví yo recién. Ah. Y avanza el jump track. Ah, este es el que destruyó acá. Está bien. Sí. ¿Voy yo? Vamos, sí. Bueno. Perdón, pero tengo que. El personal goal. Necesitaba que Simón esté en prisión. Igual te podés mover antes de hacerlo, ¿eh? También. Sí, bueno. Igual, por si querés. Simón podía haber seguido en prisión un tiempo. Está bien, pero ya está, ya lo hice. El problema de haberlo hecho ahora es que recibís una nueva carta de lealtad. Bueno. De Zylon. Y que el piloto no está en el aire, claro. También, ese es el otro. Ahí te doy, Nelendil. Me falta una de estas. ¿Agarraste tu carta, Sarto, esto? Sí. Sí. Ok. Y... Reparo... Ah, no, ya está, hice el... tu acción ya está. Ya va a decir todo. Listo, la crisis de Agustina. Juego que ya elige. Colonial Day. Moral, amarillo y violeta. Che, acabo de notar que Elena Caín aparece en 3 episodios nada más. Sí. Y en Razor. Y es re relevante. ¿Qué? Kane. Porque es una reverendeja de puta. Sí. Bueno, Current Player, ¿qué elige? ¿Tratamos de pasarla? Yo no tengo carta. A ver, amarillo y violeta. Yo puedo aportar. No sé si mucho, pero puedo aportar. Puedo aportar un poco. Puedo aportar poco. Y bueno, entonces a los elegí, Juan el Player. O vamos directo por menos uno de moral, por las dudas. Para no bajar tanto. Vos elegís. Mientras más tiempo pase, peor es. Claro. Bueno, tratamos de pasarla. Bueno. Destino. Simón, puedes poner una sola.
No, pero juego esto. ¿Qué hace? Que las azules cuenten. Bueno. Puedes poner una sola todavía. Sí, no, no tengo estos colores. Y tengo yo acá. Bueno, ¿cuánto es esto? De 10. Pongo. Voy a poner bastante. Puse mucho, ¿eh? Voy a poner poco, entonces. Bien, pusiste mucho, Roger puso poco. ¿Aporto? Yo puse mucho en serio. Bueno, entonces no voy a poner mucho. ¿Qué aportan amarillas y violetas? Y azules. Y azules. Voy a poner esta. Y para que voy a poner una más. Y esta. ¿Y el CAD qué pone? Yo pongo un poco. ¿Listo? Sí. ¿Qué es? 10, 13, menos 11, 2. Genial. ¿Qué cosa? O sea, le erramos por mucho. ¿Qué suman? Violeta, amarilla. Esto resta, esto resta, esto resta. Acá están los Cylons en acción. ¿Para cuántos Cylons tenemos? No sé. En la mitad de la partida. Acá jugamos cartas todos, creo, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién no? El presidente no jugó. Ah, verdad, el presidente no jugó. El único que está salvo de las acusaciones. O sea, estas dos no me preocupan. Estas dos. Two Riders adelante, a ver. Y las que jugaron en contra son rojas. En realidad, técnicamente, hay cuatro negativas. Eso es muy malo. Bueno, corren player a Sickbay. ¿Quién es el corren player? Agustina, de nuevo en Sickbay. De corren player, yo pongo las dos de Treachery en el destino. Ya puse los radios adelante. Y ya está todo esto. Ya se resolvió todo. Estamos, ¿no? Sí. Y el fail entonces era perder 2 de moral. Eso es malo. 1, 2. Y dispara. Tiro el dado por la primera. 5, pega. Acá, ¿quién está acá? ¿Quiénes estamos ahí? Es esto. Ah, zafamos entonces. Tiro el otro. 2, no. Este no hace nada. Y avanza el jump track. Y listo. Agus pasa turno. Yo. Y va el presidente. Que está acá. Y como no se mueve. Para primero arrastro a tus cartas. Como no te mueves, se activa esto. Azul, avanza a el John Preparation, el nuestro. Bien. ¿Para qué hice? No, tenía todo el mazo, pues estoy justo también haciendo el. Dale, saca una. Hilo, Weapon Control. Estoy poniendo. ¿Qué temporada? No, para, Weapon Control es.
Este otro, no, está roto, este, así que no va. Está roto. Saca la primera y la mierda. Armory, ahora sí. Bueno. Puedo usar la orbe ejecutiva de acá, ¿no? Sí, podés usar la orbe sí. ejecutiva. Conviene. O accionar la prisión. Sí, pero no creo que pueda salir. ¿Me sacas de Sigmay? ¿Sabes que yo desconfío del piloto? Sí, sí, pues eran. O, sí, aparecieron sí. dos rojas recién. Sí. ¿Del Destiny? Sí, justo. ¿Y las dos de traición? Además, claro. O sea, pues roja agarra ella sola, ahora que veo. Yo jugué violetas. No puedes decir que jugaste igual, por si acaso. Bueno. ¿Vos podés... Ah, igual como hablar pude hablar, ¿eh? A que le creamos. Claro, ah, creo yo, ¿no? O sea, sí. Lo que no puede decir es señalar una carta, como para decir yo jugué esta carta. Sí. Pero esto va al descarte, ¿no? Sí. Sí. Bueno, presidente. ¿Puedes arreglar cosas, Dani? Yo sí. Puedo arreglar el hangar o Whipo Control. No sé cuál de los dos conviene. Tienes dos acciones. Una va a ser movimiento. Y la otra va a ser revelarme. Digo. ¿Qué combina, hangar o Whipo Control? Revelarte la, como Cylon. El tema es el hangar, pero el tema es que el piloto no va a ser una chota. Si, igual, piloto, si desconfiamos del piloto, es Whipo Control. ¿Desde cuándo desconfían del piloto? Desde que el piloto no fue tan útil. Claro. Pero no fue útil desde el principio por culpa bueno, de lado, ¿no? Me muevo ahí. Como segunda acción es reparar. Que reparo esto. Doy vuelta a esto. Me meto acá adentro. Y chufleo. Y el reparar me da una acción más. Esto es en cualquier turno, ¿no? Que lo puedo hacer, sí. Sí. No, during your turn. Es una cagada eso. Pero bueno, dale. Ya está hecho. Bien. ¿Eso fue todo? Listo. Entonces ahora la crisis. Crisis. Los moral, comida, número 6. ¡Upa! Tengo crisis. La verdad. Esta última mezclar en el mazo. Bueno, mi turno ahora. Sí. Agarro una. ¿Cuánto era? Una, dos verdes, dos azules. Bueno, ahora sí puedo reparar entonces. Ahora sí reparo el hangar. O FTL. Igual por ahí ya saltemos de por sí, ¿no? O forzo el salto ahora, Witty. ¿Con qué estamos y con esto? El tiempo que tenemos. Yo le puedo tirar una nuke a las. Sí. A las Beastars. Forza el salto con Geita. Che, Diana Beers aparece en la segunda temporada. ¿Quién? Diana Beers. ¿La perrita? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, ¿vos decís que fuerce el salto? Sí, trata de que te funcione. Ahora, igual, acá directamente, si te sale bien, no hace por falta forzarlo. No, por eso, la idea era ir a Geta para saltar directamente. Está bien, bueno. O podía fallar. Draw 2 tema tokens y descarto 3 cartas. Eso es una paja. No, una o la otra, ¿eh? No es las dos cosas. Draw, or discard 3. Or discard. ¿Y qué tengo para descartar? Igual forzaría el salto de todas maneras, ¿eh? Sí, ahora por ahí lo hago. Tengo para descartar.
Esto lo puedo descartar. Esto no. Esto tampoco. ¿Cuántas son que tengo que descartar? No, tres. No sé si agarrar los trauma tokens o si descartar. Agarrar los trauma tokens. Sí. Porque tenés chance de levantar trauma tokens. Igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta mi crisis. Bueno. Agarro 2, ¿no? Decía. 1, 2, 3. 2 de acá. Sí. 5, 6, 7. 2 trauma tokens. Bueno. Ese bagueta. Porque acá hay 5 y acá hay... ¿Estas 5 qué son? ¿Esto acá qué es? Yo los estoy... No te preocupes, eso descarte. Estoy poniéndoles los episodios. Administración. Acá, ¿no? No, la última. Bueno, y ahora mi acción. Que es saltar, básicamente. Tiro dado, ¿dónde está el dado? Acá. 7 u 8, ¿no? Sí. 7. Bien, no perdimos población. ¿Almirante? Yo mientras muevo todo esto. Estamos en 5 de salto. 16. El almirante puede reparar hasta 3 fighters y un raptor. This ship may be damaged or even destroyed. ¿Puede reparar el assault? Sí, porque cuenta como un Viper. Pero, ¿y por qué dice this ship may be damaged or even destroyed? Porque pueden estar destruidas o dañadas. Ah, ¿puedo rescatar de las destruidas también? Sí. Uno, puedes agarrar. ¿Cuántas son? ¿3? Puedes agarrar los dos assault raptor entonces. No, porque tuvimos uno solo. Sí, igual no agarro ninguno. ¿Cuál que agarras? ¿Qué haces? No hago nada. Listo, ahí tenés otro asilo. Sí, ya con el uno de ese ahí me di cuenta también. Lo pensé. Bueno, ahora se va a revelar. Y no sé a quién le va el... Pasale el turno y después vemos. Dijiste que el primero era el almirante, ¿no? No, primero presidente, segundo almirante. Ya te confirmo. Espera, sí, pues. Mientras tanto. Sí, no, que él juegue, mientras yo estoy pispeando a los personajes. Presidente, almirante, caga. ¿Qué cosa? Los numeritos. ¿Sabes que lo peor? Le va al otro Siren, el almirante. Igual. Yo voy a descartar. Ah, igual. Para, falta mi crisis, claro, ¿verdad? Eso fue mi. Esta es mi crisis. Yo elijo. Pará, yo tengo que volver mis cartas. Sí, ya sé. Sí. ¿Dónde está Seth? Una, dos. Ocurre en el play dejar 4 random cards. No estaría bueno que tirar cartas al random. Levantarte token este, Damián. Mientras tanto, dale, vamos para adelante. Sí, bueno, el skill check, vamos. Roger, poné cartas. Son amarillas, verdes y violetas. No puedo. Witty. ¿Nos conviene pasarlo, Damián? Y si no perdemos. Ah, oh, que es un roladay para perder población. Yo tengo para poner. ¿Qué? Amarillo, verde, violeta. Sí, yo puedo poner algo. Pongo una carta que vale mucho. Bueno. ¿Traidora? No soy traidora. Pongo un poquito.
Bueno, ahí están todos los aliados con el... ¿Con su episodio correspondiente? Sí. Listo. ¿Ya está, Simon? Sí, puse una. Y termina conmigo esto, ¿no? Sí. A ver... Sí, está bien, listo. Amarillo, verde, violeta. 9, 13. Está bien. Era 12. Somos justos. Dos Riders adelante de Galáctica. Ahí los pongo. ¿Y lo pasamos? Sí. Bien, nadie tiene Change of Plans, ¿no? No. Listo, turno de Roger. Roger, levanta tus cartas. Así avanzamos. Galáctica, no creo que lleguemos a poder hacer el otro salto para bajarnos la cantidad de Cylons siguiente. Me gusta la presión que genera que esto esté acá y que pueda saltar y esté todo el tiempo. Sí. Sí. Bien. A ver cómo es esto. Bueno, primero me voy a mover. Descarto un Launch Scout. Y... me muevo acá. Y uso mi Once Per Game. Ok, metes en cana al Chief. Sí. Y... eso es mi turno. Okay. Esto está y mi crisis. Ahí voy. Esa es tu crisis. Vale. Tu crisis al Olímpico. Bueno, es un check. Si la pasamos, no hay efecto. Sí, ¿no? Si no, perdemos uno de población, o si la fallamos, menos uno de moral y menos uno de población. Y lo peor de todo es que amarillo, verde y rojo. Yo puedo poner poco, pero puedo poner... ¿Vos, Damián? No. Puedo poner un poco. Yo no tengo. ¿Quemo la carta que tengo o no la quemo? ¿Quemo la carta o no, Dami? No sé qué es lo que tenés de bueno, quemar. Pongo una. Y vemos que sale. Pongo un poco. Presidente. Un poco. Yo no pongo nada. ¿Roger? No. No ayudo con dos. Sí, sí, seguro. ¿Listo entonces? Sí. ¿Contás por favor, Dami? Sí, amarillo. A ver, son 5, menos 7, menos 2. Genial. Gasté la carta al pedo. Esta es la que puso la Cylon. Esto, esto. ¿No dijeron que las rojas ayudaban? Ah, verdad. Esto. Esto. Y esto. Bueno, esto nada. ¿Esto qué? Decime, ¿sí perdemos moral? Por Iron Will, ¿no? The current por player Iron Will moral. Bueno, voy a dañar un... Vampire in a space area or in the reverse to remove one other card from this skill check. Sí, lo voy a hacer. Y en las reservas daño un Viper. ¿Y qué haces?
Y saco una carta en la que quieras. Saco el Iron Will. Bueno, listo. Nos cerramos el problema. Bueno. Les hacía perder. No, usted se calla. Usted se calla. Ya está, la sacó Iron Will. Listo. La hizo. ¿Cómo? Ship Behind Galactica. Ya está, ya elegiste Iron Will. Ya elegiste Iron Will. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Pero no me la quedo yo la carta. No, no. La descartaste, listo, ya está. No cuenta. Chau. ¿Para qué? Leí lo que dice Iron Will. Ah, si está distraído, no es mi culpa. Dice, pierden uno de moral. Lo dije yo en su momento, ¿eh? Lo dije recién. Y por eso no te prestó atención. Ah, no, bueno, lo siento. No entendí, pará, ¿por qué? ¿Qué pasó? No importa, sacaste Iron Will. Listo, esto viene acá. Esto viene acá. Y se descarta. El skill check daba negativo, Roger. Y si quedaba el Iron Will, perdíamos uno de moral. Ah, no, pero esa parte de... Menos uno de moral. Y menos uno de población. Y me encanta porque Agus recién estaba diciendo, no, pues yo no soy. Y recién se vendió olímpicamente. Sí, se activan los heavy. No sé. Tira dado. Dado. No puedo. Si cada en vez dos. Que no soy, no me creen. En dos. Es muy y mal. Avanza el jump. Bien. Pasame el turno, Roger. Levanto dos amarillas, una verde, dos violetas. Bueno, me voy a quedar donde estoy con sí. Hardball. Que sea azul. Es azul. Bueno, eso me dice que reparo tres Vipers. Entonces voy a reparar. El tema es que reparo Vipers que no estén destruidos. From damaged. Ok, bien. El hangar está roto. Igual podría sacar MK7, ¿no? El hangar está roto. Porque no hay MK7 dañados. Reparé tres Vipers y... No, pero digamos que... Robo Lamping aparece la segunda, sí. Chau. Si te dejara sacar de los destruidos, no puedes sacar los MK. Bueno. No, mentira, aparece la segunda, Romo. Es la cuarta, la tercera aparece. No, Romo sí es el abogado de la segunda del juicio. Ahí vamos. Ahí vamos. Voy a jugar esta carta que se llama Reputación Arruinada. Elijo un jugador, ese jugador levanta dos cartas. Y después tiramos un dado. Con un 4 o menos, ese jugador va al brig. Roger, levantate dos cartas. ¿Dos cartas cualquiera? Sí, vos elegís dentro de tu... De cualquier tipo de carta. Dos 4 cartas. O menos, va a la cárcel. Bien. Agus, tira el dado. Ahora saca un 8, hija de puta. 4 o 4. Menos. Bueno, mierda. Roger, acabas de ir en cana. Perdón. Y tu título de almirante se fue al CAG. Que es el otro asilo, no. Ahora, ¿por qué tengo una carta de quórum? No, no, tiene mal el back nada más. Déjala ahí, sí, total es adorno. Bien, fue lo mejor que pude hacer, Dami. Perfecto, falta acá un token. Ahí lo pongo el token. Bueno, eso fue tu turno. Que terminó ahí, ¿no? Tu crisis. Silent Tracking Device. Si lo pasamos es violeta, rojo, azul. Si lo pasamos, nada. Si fallamos, destruimos un Raptor y ponemos una Beastar en frente de Galáctica. Bueno. Que los colores son violeta, rojo y azul. Justo las que levanto yo. Listo. Agus, ponés vos. Simón. Pones una, si querés. Damián, pones una. Yo también. Si querés. ¿La vamos a pasar a esta, Witty? Sí. Me pongo entonces. Una. Roger. ¿Aportás? Sí. Te hice levantar cartas. Jugate una buena. Una sola puedes jugar. ¿Quién puso? Pusieron todos. Yo puse. Nada. Pero no quería quedarme afuera.
Listo, Witty. Violeta, Ruge, bien. Entonces. Y es un valor de 10. Esta. Esta. Y esta. ¿Contamos? Contamos. No, un choto. 9. Sí. Menos 9. No, no. No, 13, es 5, cal... 9. Y la dificultad es. 10. Para 13 menos 5, ¿cuánto dijiste? 13 menos 5, 9 puse, es 8. ¿Alguno tiene declarado estado de emergencia? Igual no, todavía no es necesario. Para. Draw Discontact. Trust Instincts. Ahí vemos qué pasa con el Trust Instincts. Esta es la que resta. Y. Ok, bien. Primero. Trust Instincts. Bueno, suma 2 más. 3 más. Suma 3 más. Esto sumó ahora. 9 y 7, 16. Menos 5, 11. Lo pasamos. Sí. ¿Vieron que los ayudé? Sí. Se ponen 2 riders adelante. 2 riders. At the top. Y vos agarrás 2 de ingeniería. Sí. Y se activan los riders. O sea que todo esto. Viene para acá. Sí. Los que nos cagan, no tenemos piloto, eso nos va a reventar. Ok. ¿No puedo revelar como Cylon ahora? Podés revelarte como Cylon. Movete. Me puedo ir directamente acá, ¿no? Sí. Te descartás hasta tener 3 cartas. Te revelás primero para hacer eso. Sí, sí, sí. Jugá tu carta de Cylon. Esta carta se va, ¿no? Entonces, al revelarse ella. ¿Qué cartas? Esta que estaba acá que decía algo de la presidencia. Asignar al vicepresidente, sí, se va, se descarta. Bien. Y... discard. If you are not in the brig, you may choose a character in Galactica, move that character to the brig. Si pasa esto, el almirantazgo queda como está, porque no hay quien pueda tenerlo. Pero es ella, ¿qué hace? Bueno, va de nuevo a Tai. Pero está en prisión. Sí, pero no hay otra persona que lo pueda tener. Y el CAG también. ¿Y puedo usar las acciones de esto o no? Si alguien sale de prisión, ¿se lleva eso o no? Se lleva el título de almirante. El primero que sale se lleva todo eso. Exacto. Pero bueno, levantando y tirar cartas, vamos a. Bueno, mientras tanto, pasa el turno porque no puedes hacer más nada. Está bien. Bueno, y levanta, ahí puedo levantar una supercrisis, ¿no? Sí. Y tu carta de lealtad se la tenés que dar a otro. Ok. No seas conchuda. A Witty se la dio. Sí, me la dio a mí. Entonces, Damián, salí de la prisión. ¿Qué me dice? Perdón presidencial. Ah, genial. Movete al hangar, así después reparo. Acá. O allá. Pero eso va a ser. No ahora, eso se va a activar después. Está bien, me quedo ahí. No se me ocurre otra opción. Si vos. Iba a decir, si me tiras una orden ejecutiva, no puedo salir. No, pero si yo vengo acá, yo puedo reparar y después tengo otra acción igual. Por ser el chief. Y tu acción puede, no puede ser moverse. Time's up. Saltó todo. Entonces sí me quedo ahí. Voy ahí entonces. Entonces sí vengo acá. Bueno, para entonces soy almirante, automáticamente, ya. Sos almirante. Sí, soy todo. Pero no sos presidente. Sí. Bueno, entonces, ¿vos tu carta las agarraste, Simón? Sí. Sí, sí. Mi turno, entonces, agarro mis cartas. 1, 2 y 2.
Bueno, me quedo ahí entonces, ya hago eso. Sí, haz eso. Es más, haces Choose eso my space y time. estoy pensando en destruir esto o destruir esto. Sí. Pará, bueno, primero hago eso, me quedo ahí. Acá hay 5 tokens, sí. Flipeo, rojo, obviamente. Draw 2 Chama tokens. Espera, que Okay. agarro este. Agarro dos más. Pone un azul, boludo. Sí, pero espera que. Primero me llené de tokens. Che, ¿por qué yo no tengo más tokens? ¿No Porque los podía volver a descartaste tener? por algún motivo mágico. Sí, no, por el doctor, pero Sí, no bueno. podía volver a levantar. Y como hice yo recién. Pero nunca fuiste a un coso de estos. El Nunca me bajó del doctor. ciclo, así que. Bueno. Entonces. ¿Vos decís que nuqué? ¿Tiene una nuke? Porque si no, ¿qué otra acción tengo en la mano? Tengo algo interesante en la mano, pero estamos surgidos de otra cosa, me parece. ¿No? Y la nuke acá en las Baystar, ¿no? ¿Y no tenés un Orthodox Plan en la mano? Es ¿Qué? violeta. Plan No, yo corto. no tengo violeta, no tengo violetas. Ok, entonces sí, tira la ñoqui a la mierda. Me tiro donde están las Baystar, que aparte hay un centurión. Pero hay otro acá. ¡La vamos a comer! Vamos con las Baystars y después vemos. Tira al dado. A Pará. No tiré, no tiré, no tiré, no tiré, lo tengo en el aire, mira. Mira, Strategic Planning. Bueno, ahora sí tiro. ¿Para qué? No, eso no valió para. 4 más 2, 6. 6. Con el 6. Destroy a Baystar. Destruye a Baystar. Bueno, peor es nada. Peor es nada. Listo. ¿Tú Mi qué hiciste? crisis. Me ocurre en player chooses. Me ocurre en player exento de Sigma y me traigo un raptor o rolada ahí. Tira el Yo dado. rolaría un dado, no sé. Sí, tira el dado. 3. Bajamos combustible, ¿no? Sí. Mirá. Tenemos combustible bastante cómodo. Se activan los estos tipos. Bueno, esto destruido. Pará. Porque esta destruye esto. Población. Y esto, dos de combustible. población más. Y quedan estos 1, Mira, 2, ahí está tres, población y combustible. cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Pero, diez, 11, 12. dami. No. Sí. Primero, estos se movían acá. Ah, claro. Estos dos de Después, acá también. Estos dos también se movían para allá. exacto. Y este de acá también. Y ese de acá se mueve para acá. Y O sea, ahora, son tres, entonces. y solamente dispara tres veces. Tiro. ¿Bajaron esas cosas? Tres de población y uno de ¿Esto qué combustible. es? Siete. No, pues Nada, con ocho nada con más, ¿no? ocho. Con ocho nada más. Uno. ¿Y por qué estás tirando vos? Dos. Tres. Listo. Ah, no sé, habéis reaccionado antes, muchacho. Y avanza el jump track. Y termina el turno. Estaba fijando que estén bajando bien sus Y me recursos. tengo que descartar 1, 2, 3, 4, 5, En la 6, prisión se roba carta 7, normal, ¿no? 8, Sí. sí. 9, 10, 11. Me tengo que descartar 3 cartas. Bueno, siendo que el otro Cylon ya está revelado, me voy a revelar. Me Uno, revelo, no hago nada porque estoy en la cárcel. dos, Le tercero paso. va a ser esto. Descartás hasta tener tres cartas y recibís una supercrisis. Sí, pero le doy mi lealtad a alguien, ¿o no? Sí. Sí. Se la doy a Damián. Genial. Y Encima vos tenías un personal goal. sí. Y te tomo el turno, así voy avanzando sí. mientras tanto. ¿Es algo interesante que ya no pueden cumplir y van a perder cosas? Como estoy terminando el turno acá, Dami, Simon, te voy a dar una carta. Dale.
Terminás tu movimiento ahí. Sí, no tengo movimiento, pero... Sí, bueno, pero tu tema de movimiento es esa, ¿o no? Sí. Te doy esa carta. Igual vos eso lo haces, no en tu, lo haces en cualquier momento, no eso de... Yo robo Supercrisis, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien, y mi acción va a ser... ¿Orden ejecutiva? Estoy viendo si tengo. Oh. Me acabo de dar cuenta que no tengo orden ejecutiva. Oh. No puedo creer que ni Wifi ni Dami sean, no sean Silent. Bueno, voy a jugar un Consolidate Power porque es la única acción que puedo ¿Y hacer. ¿Si probás de salir de la cárcel? No puedo. ¡Ah, vos no podés! Claro. Y levanto dos cartas. Uff. Entonces levanto dos verdes. O sea, el perdón presidencial era para vos, en realidad, no para mí. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, descarto esta. Sí, no juega mientras. Para, ¿levanto cartas yo? ¿Dónde sí, estás? Una sola barras. De cualquier tipo y factor. No del. El Destiny. Ok. Yo voy a levantar unas superficies. Bueno, listo, el presidente. Presida, presidente. Yo, bueno, trato de activar la cosa esta. Trato de escapar. ¿Activas el coso? Sí, el brig. Bien, entonces. Si activas el brig, se agregan Destiny Cards también. No desperdicien cartas. ¿No apreciamos carta? No. Igual voy a jugar una. Roger, ¿pones una carta? Sí. Yo paso. Yo no puedo poner. Claro. No, paso. Listo. ¿Lo contás, Dami, por favor? Dale. 6 verde, menos 1, por lo que veo, ¿no? No, nada, menos un montón. Menos todo. ¿Y para qué lo hiciste, Simon? Porque puse esto. Ah, para sacarte una carta de traición de encima. Bueno, que hay una skirche, que eso no sé si entra. Sí entra, todo entra. Pero que no, digo, si 3 de Strength Pilot Skill Card, The Corner Plane may activate one of Mania Viper. Sí, pero está bien, no hay... sí, porque... Ah, hay 3, sí, activa. Y este va al Sigbay que no cuenta, y se pone una civil atrás. Ah, esta no cuenta, pensé que se contó. No, no cuenta. No, no puede ser tan fácil de prisión. En una vez. Bien. Pero le pegaron. Igual activas un Unmanned Viper, sacas un Viper. Que no va a ser un choto en realidad. Y se pone una civil atrás. Bueno, y empieza el turno de Dami. El límite. Ahora, Witty, vos hiciste 40 y pico de civiles. Pero ¿tienen un cierto orden o pueden quedar todos los señuelos para el final? Pueden quedar todos los señuelos para el final. Y pueden salir toda la de dos población al principio. Sí. Es jodido jugar así, pero bueno. Voy yo. Tengo que agarrar mis 7 cartas. 1, 2 y 2. Qué verga. Bueno, ¿yo dónde estoy? Si yo vengo acá, ganamos 1 de combustible. ¿Qué conviene? Activar Command para levantar esa civil y jugárnosla. Pero es que si yo levanto la civil. Después, todos estos Riders atacan. Sí, es verdad. Eso me gusta. Que se calla. Puedo reparar el hangar para hacer algo. Y después tengo una carta que la estoy guardando hace un montón. Lo otro es ir a activar a esta para que aparezca otro más interesante. No es una mala opción,
Porque ¿qué hace este de acá, Tom Sarek? Me puede mandar a la Brig, no sé si es bueno. Sí, está bueno eso. Ese me gusta también. No. Me voy a mover acá. Voy a sacar acá el token este. Ah, para Time's Up. Oh. Ah, no. Dejame de suspenso. No, no, nunca la nunca lo pusiste, nunca la pusiste. Dale. Bueno, azul. Subimos uno de combustible. Ahí lo subo. Dale. Subimos uno de combustible. Y ahora yo me ocupo. Vos dale para. Vos seguí. Bueno, acá pongo mi token que está acá. Bueno, y yo iba a jugar esta carta que me pareció interesante. ¿Era esta? Sí. Esta azul. Que si no está en un coso blue, esto avanza uno. Y tiro un dado. Si es 5 o menos, daño galáctica. 3, daño galáctica. ¿Te vas a dañar a vos mismo? No. Sí, ¿sabes que sí? Ahora que lo veo, me voy a Sigbay. No fue a propósito, pero. Sí, me di cuenta, sí. Y mi crisis. Mientras tanto, Dami, para tu alegría aparece en la temporada 3 Romolamkin. Confirmado. Pero si está en el juicio. ¿El juicio de qué temporada es? ¿El final de la 2? Sí, es como. Es en la cuarta, me parece. ¿O es al final de la 3 o la 4? ¿Para el juicio no es el final de la 2? Final de la 3. No. Ah, de la 3. El final de la 2 termina. Está bien, está bien. Sí, me equivoqué yo. Al final de la 2 termina en New Capric. Che, bueno, esta de acá nunca salió, ¿no? Esta crisis. No está repetida. No está repetido. No. Bueno. Para que descartamos esto, ponemos el destino. Señor Cylon, ¿pone algo? Espera, antes de que usted ponga algo, ¿qué perdemos nosotros? Población. ¡Oh! Sí, yo voy a ayudar. Espera, no pongas nada todavía. ¿Vos, Witty, vas a poner algo? Y yo pongo. ¿Tenés poco. Esos colores? Tengo esos colores, pero pongo poco. Azul puedes poner, no. ¿Y el presidente? ¿Usted pone algo, presidente? De esos colores no tengo nada. Es que yo me tengo que descartar una parva de cartas, así que lo voy a jugar igual esta carta. Dale. Bueno, igual yo juego primero. Sí, pero no importa, por eso tengo que jugar antes que vos juegues, por eso digo. Las azules aportan. Las azules aportan. Roger. Entonces, voy a jugar un poco. Ahí puse. ¿Aus? Ok. Simón, una sola carta. Dami. Bueno. Juego esto. Dos cartas de... mínimo, Sí, 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 sí. Yo juego para. Juego esto. Y juego esto. Me fui el recarajo seguramente, pero bueno. A ver, contá. 15 menos 6. No, menos 15 11. Menos 11 son 4 a favor, 4. ¿No? Sí. Entonces no me fío a carajo. Entonces valen doble las azules. 30 menos 4. Listo. Por eso, o sea. Y te jugué esta yo para que seas divertido. Bueno, espera. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Yo me jugué todas las azules que tenía, básicamente. Y listo. Para esto es: ocurre en player, choose a human player to draw one mutiny. Dámela a mí. El presidente tiene una. ¿Te la dio el presidente? No, dámela a mí cana. Porque tengo la posibilidad. Yo también estoy en cana, pero tengo la posibilidad de levantar el perdón. Ah, bueno, agarre. Y el otro era: skill, face up. Tengo que jugar una más. Nos fuimos los carajos por mucho, ¿no? O sea, puedo jugar cualquier color. Sí. Vamos a jugar esto. Y después y nada más había, ¿no? Nada más. Listo, descarte. Salen 3 Raiders. Ahí los pongo. 1, 2, 3. Roger, vas vos. Bueno. No salió salto, es una cagada. Yo me voy a mover
Acá. Es acá donde me tengo que mover. Activate all sanction chips of one type. Sí. Y activo los riders. Bien. Elegís el orden de activación vos. Primero, este destruye esta civil. Uno de población. Uno de población. Y son 1, 2, 3, 4, 5 y 7, 12 y 2, 14 y 3, 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 7. O sea, 5 en pared. Este no, entonces. No. O este sí. 5 tal ese. Apretá la, selecciona todo y apretá la R. Muchos unos, vamos. Uno ocho. Solo, 8. 2, 8. Uno solo. O uno solo. Bueno, uno solo. Yo veo uno solo. Un solo 8, esto es un 5. Perfecto. Un daño, entonces. Este. ¿Dónde? Acá. Bueno. Listo. Eso fue todo. La sacamos muy barata. Sí, ahora yo levanto dos amarillas, una verde, dos violetas. El culo que me tirarás una orden ejecutiva. Si me tocan, vos pensás que yo levanto una sola verde. Hijo de puta. Y para tu alegría, tengo una orden ejecutiva. Vamos. Me revelo como Silent. Para, antes de la orden ejecutiva, le voy a dar a este chabón. No, no, no. Le voy a dar a... Me revelo como Cylon porque me están haciendo el orto. Solo por eso me revelo como Cylon. Quiero ser simpatizante de ustedes, muchachos. Acéptenme. Bueno, ahí esta carta agarró la voz. Simón. Simón. Y yo voy a levantar de una carta verde para ver si levanto otra cosa. Y ahora bueno, sí. voy a saltar. Dale. Fuerza el salto. Dami es Cylon honorífico en todas las partidas. Claro. Y no cae salto entonces, y la población se va a la puta que lo parió. Sí. Bueno, dado. Acá. 4. 3 de población. ¿Lo bajaba vos de la población, Witty? Sí, ahí la bajo. Bueno, yo soy almirante, yo agarro dos cartas. 2. 3 de población. Esto viene hasta acá. Agarro dos cartas. ¿Cómo estamos en salto? 6, ¿no? Sí. O sea que con 2 alcanza. Dos. Bien, ahora, en orden de ronda. Tenemos que resolver los fucking tokens. Pará, todavía no. Igual no importa, ¿termina mi turno o esa no importa? Pues falta mi crisis, pero bueno. No, es mi turno, boludo. Ah, es tu turno. Bueno, falta tu crisis. Vale, bueno, vos tenés crisis. Listo. Bien. Entonces en sí. En orden de ronda, empiezo. Muestro. Tengo 3 tokens. Eso significa que descarto todas mis cartas. Tenía una mano re linda. Espera que vea la mía. La supercrisis, ¿no? Vos no. Yo no tengo. Agus no tiene token. Simón, mostrá tus tokens. Bueno, menos esto uno. Es menos uno, descartate una carta. Voy yo, toma Witty, reíte de esto. Descartate todas tus cartas. No, pará, no. Sí, tengo. Menos tres tengo. Listo, descartate todas tus cartas. ¿Qué decías vos, Agudo, supercrisis? Roger, mostrá tus tokens. Uno en contra. Uno en contra, descartate una carta. No, tengo una sola. Bien, la perdés. Bien. Bueno, listo. Turno de Agus. Ok. Bueno. Tengo que salir de acá para hacer mi supercrisis. Sí, tenés que venir acá. ¿Había algo que te hacía perder recursos? Si tenés más 3, la suma más 3, vos elegís modificar un recurso en uno y podés subir o bajar el recurso. O sea, tenés que jugarla bien. Y vamos a hacer esto, porque me parece divertido. Y si no sos revelado, ¿la podés bajar? Podés elegir bajar, subir o bajar un recurso.
Ok, es medio chota esa. Ah, pará, tenía que levantar cartas, ¿no? Una sola carta, elegís de cualquiera. De cualquier color. Bien. Ad Crisis, Simón, ¿agregás cartas? Sí, no, sí, la otra también es media chota, pero bueno, con esta por lo menos les bajo recursos. Simón no agrega, Damián no tiene cartas, nadie tiene cartas. Oh, falló. Agustín, ¿agregás cartas? Y vamos a agregar una, que es divertido. Bien. Bien. Cada jugador humano roba una carta de traición y si el jugador actual es humano. Bueno, cada jugador humano. Yo agarro una. Agarra una, Simón. Tienen cartas, ven que soy buena, les estoy dando cartas. Listo, entonces descarto esto. Y es turno de Simón. Simón, levanta todas tus cartas. Esta supercrisis, ¿dónde la tiramos? Esa supercrisis la ponemos debajo del mazo de crisis. Pará, pero no bajaron las cosas. Ah, bajalos. Tenía que bajarlos. Menos uno de comida y menos uno de población. Ahí me ocupo de la población. No, pero no había que ponerla ahí. Dice, keep this card in play. Human players may not use these once per game abilities. Bueno, no podemos usar el once per game. Y los únicos que le quedan once per game son Damián y Simón. Ah, no sé cómo se hace. El de Simón no vale la pena. Y el mío, bla. Tarde ya. ¿Nos conviene a este punto perder una de moral por ganar una de población? Sí. Ganar población es buena porque nos cagó la última partida eso. O orden ejecutiva. Orden ejecutiva, Damián. Pensá que yo no tengo cartas. Lo único que puedo hacer es tirar una nuke. Tirar una nuke sería una buena opción. O venir acá, Dami. A Zarek. Y si voy en Canadá, ¿qué hacemos? Es verdad. O venir a Duala. No aportan nada. O en Uruguay. Está bien, pues es para cambiarlo nomás, pero... Entonces... Che, ahora que no tenemos tokens en la mano, el que agarramos lo dejamos, es sí, básicamente. Básicamente que agarrás lo dejas. Intenta salir, Simón. Yo no voy a aportar, vos tampoco. Y él puede poner una sola carta. A menos que le ayude el destino. La respuesta, Simón, está en tu corazón. Dale una orden ejecutiva y que él que venga a command y mueva con command. Para aportar. Damián. Sí. La nuke no, entonces. No sé si aporta la nuke. Pues la juego en mi turno después de la nuke. Están muy distribuidas como para que aporte la nuke. Perform to Unbinder, o sea. ¿Yo qué debería hacer? Mover. O saco uno. O le disparás con ese a ese de Heavy Rider. Sí, que a esta altura lo que menos nos preocupa que lo de Heavy Rider. Aunque pueda quedar para el partido siguiente. ¿La orden ejecutiva te la tiró el presidente? Sí. Yo por ahí sacaría otro. Como para que aparezca acá o acá. O no. Y sí. Para que los Raiders no disparen tanto. Saco uno acá y lo muevo acá. Y listo. No hay crisis, voy yo. Agarro una, dos y dos. ¿Esto qué hace? Igual todo bien, ¿no? Pero qué cartas de mierda. Igual no puedo reparar. Qué bonito. Bueno. Nada, hace lo mismo. Activo estas cosas. Yo no sé si no mover otro acá para que ellos no nos disparen dentro de todo. O que yo empiece a disparar, decís. Y prefiero que empieces a disparar.
Entonces, este dispara dos veces. Sí. Porque si no, lo único que haces es contener y destruir los únicos Viper que tenemos. Sí. Bueno, tiro un dado. 6. Se va uno. Se va otro. Peor es nada. Crisis de Damián. Y no tiene salto. La recalcada concha. Le activan Raiders. And the current player discard his hand of skill card. ¡Genial! Bueno, ponemos el destino. ¿Qué hace? Roger, ¿pones? No tenés. Yo estoy pensando para, si poner o no poner. Este es mi turno. Roger pasar? No pone. ¿Qué hay acá? Y mira, si no, yo tengo que descartar todo, sino, así que yo voy a poner esos colores, pero no es mucho. No es mucho. Aunque pará. ¿Nadie puso nada todavía? No. Nadie. Y ya que tengo que descartar cartas, ¿qué dificultad es? Haz una cosa, Simón, yo te di 8. Una carta. Acá, esto. Venga, no me importa. Bajamos el 4 la dificultad. Yo te di una carta amarilla, Roger, muy buena. Quedan 4. ¿Qué se ¿A mí? A Simón. No, a mí. Un comité investigativo. Júgalo, va a ser útil. ¿Ahora, antes? Y sí, es para jugar antes. Bueno, te juega todo boca arriba. Bien. Entonces, ¿Roger juega? Roger no juega, yo no juego. ¿Usted, señorita, juega? ¿Jugás? Dale. ¿Qué jugó? Un 5. Estamos en menos 5, o sea, tengo que sumar 9. Sí, tenés que sumar 9. Simón, ¿ponés algo? ¿Ponés una carta? Amarillo, verde, violeta. Ahí tenés el 5, tenés que sumar 4, Damián. Estamos en 0, tengo que sumar 4. ¿Sabes que no llego? No, sí llego, pará, pero... Ojo, tenés que sumar 4 más esto. Sí. Bueno, yo hice lo posible. Esta 2 se anula. Bueno, yo juego esto primero. Bien. Esto después. Y esto, ahí están los 4. Bien, damos vuelta a estas. Suma y resta. No, y suma. No, resta. No, azul no. ¿En cuánto quedó? Quedó en... Mete todo y suma. Para. Mete todo. Esta déjala afuera. Sí. 7. Menos 8. Quedó y 4. Más 10, o sea, en 2 queda. No, quedan 2 a favor. O sea, la dificultad era 4 y sumamos 2 nada más. Se puede 10 sumar. Menos 8, quedan 2. Bien, ¿alguien si tiene... declara estado de emergencia, se pasa. Genial. Bien, entonces se pasó. No pasa nada, pero se activan los Riders. ¡A comerla! Y para el Reckless. Ah, Reckless. Se ponen una civil para poner otra super crisis. Y además, cada jugador humano levanta una de traición. Y si el jugador actual humano también levanta una de motín. Se agarro traición. Sí, y un motín. Y un motín. Turno de Roger. Pará, no. Se activan los Riders. El presidente agarró... ¿Elijo yo cómo se mueven? Sí, ¿no? Porque es mi turno. Sí, vos elegís. Estos 3 vienen para acá. Estos 2 se van para allá. Estos... Todo 7. Eso va para allá. Y estos 4 de acá, para que los separo. Le disparan a ese. Uno va a disparar. Tiro uno, yo. Primero mata este. No. No. Primero mata acá. Bueno, tiro por uno. Yo tiro. 5. Dañado. Daña, ¿no? El otro da vuelta a esto. Perdimos uno de población más. Y tiramos los otros dos disparan a Galáctica. Sí. 5 que no es nada. 4 que no es nada. Ah, el otro no fue. No. Y 4. Nada. Roger, levanta tus cartas. 2 cartas de diferentes. Boludo, estamos en la primera ronda y ya estoy
el primer partido de la campaña y ya perdimos. Nos pasó esto con la primera vez que lo hicimos también, de perder la en la primera partida. De que no fue muy mal. Un buen momento para supercrisis. Sí, pero mi supercrisis no es muy buena. Prefiero... Ah, ya estoy acá. Activar los Riders. Que son... Todos. Acá hay 11. 11. 3 y 5, 16. Más menos que antes. ¿Me pones 16 daditos? Ahí te los copio, pero... Y ahora lo tiramos con nosotros. ¿Clone o con copy? Clone. No, para, ahí va. 1, 2, 3, 4. 15 pone. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. Bien. Ahí. Agarré todo. Mezcle. Salieron un par de ochitos. 4 ochos. 1, 2, 3, 4. Mirá qué divertido. ¿Cuatro daños? Cuatro daños. Sacamos uno. ¿Esto qué es? Este de acá. Sacamos dos. ¿Qué esto qué es? Combustible. Ese va a volver después adentro. Sacamos tres. FTL, genial. Sacamos cuatro. Y comida. Comida. Nos queda sano. Command y Communications. Pero acá hay un solo token acá adentro, ¿eh? Entonces es sí, Command porque... solo. Si queda un solo token, esto tiene que ser Command. Es Command. Sí. Bueno. Witty. Vamos, ¿no? Sí, levanto mis cartas. 2, 1, 2. Spoiler alert. No tengo... reparar. Ok, primero le voy a dar una carta a... Opa, mira vos. ¿A mí? Le voy a dar una carta a Simón. Y levanto una carta. Le di basura. Bueno. ¿No tenés reparar? No. Si me das orden ejecutiva, puedo tirar una nuke acá y ver qué pasa. Y sí, va a ser eso. Orden ejecutiva. Mirá que tenés que sacar un 8 para destruir todo eso. Bueno, esperá, algo es algo. Y espérate, por ahí, con cualquier. Si le tirás en la Baystar, la nuke es medio para la Baystar. Usted espere. Primero pues tengo dos acciones. Una va a ser la nuke. Primero eso y después saco los dos humanes, ¿no, Willy? Igual no sé por qué te estoy ayudando si yo soy Sí, ya sé. Sí, primero eso y después los dos humanes. ¿Y qué? ¿El tiro en la nuke atrás? Es que si me sale... 3 a 6 no destruyó nada. Esa es la verga. Si destruyo, si tiro 3 a 6 no destruyo nada. ¿Me arriesgo? ¿Y ya fue? Y arriesgate, boludo. Ya estamos perdidos casi. Bueno. ¿Alguien tiene cálculos o algo de eso? ¿O la otra que es para los dados? A ver, para que me explico. No. No, pues... nada. Nadie tiene nada, es bueno, esto va a salir re mal, pero bueno. 1. Bueno, se intentó. Y la otra es. Che, el news que te dieron estaba mojado, no funcionó. Sacar dos de esto. Va, yo activo. Ese news que estaba rancio. Sí. Mando este acá para mandar al muere. Y dale. Y saco otro. ¿Hay otro acá dando vuelta? Sacó otro. No, en lugar de sacar otro, dispararle a uno. Ah, bueno. Ahí tienes el 8. Era al revés.
Bueno, y mi Grisi. Bueno, pues, yo no. Ah, esto era, esta era, no, esta era el turno de Agus. El presidente, ¿no? ¿Ahora es mi turno? Era no, mi turno, no. Eso. Ah, tu turno era. Ah. Qué bien. Levanto una cartita. ¿Y sabes qué? Yo quiero. Sí. ¿Qué crees? Ah, no, pará. Dos levantas, sí. Levantaste, ¿no? No, está bien. Pues no puede ser la misma, ¿eh? Tiene que ser color diferente. Ah, no. Dame. ¿Qué quiero? Dame una roja. Si yo no sé para qué destruiste los dados, Witty, si lo vas a hacer de nuevo, eternamente. Estoy pensando, o hacer. Yo como Cylon podía usar cálculos para el dado de Damián. No. No. Como Cylon no podés usar ninguna habilidad escrita en una carta. Con un daño en Galáctica más pierden, ¿no? Sí, un daño más en Galáctica y pierden. Listo, me vengo acá y activo los Raiders. Bueno, decía a Witty que deje los dados porque los iban a usar igual. Witty, dados. 10, 11, 12, 13, 14, 15 Raiders. Multiplica los dados. Es Control-C, Control-V. Ahí voy. Y luego yo. ¿Cuánto son Raiders? ¿Me dijiste? 15. Todos. No, 6, no. 7, 8, 9, todos 10, en el mismo lugar, no. 11, 12, 13, 14. Ahí tenés, agarra todos. Ahora, lo hago yo, Porque es mío. Que pegarle al Viper, ¿no? Ah, claro, eso. Primero tiene el Viper, perdón. Uno solo tira primero. Okay. Hay que pegarle al Viper. Menos mal que está despierto uno. Seis. Bien, dañado. Bueno, ahora sí, saca ese dado y tira todo el resto. ¿Ningún 8? Ningún 8. Puta madre. Tiró 14 dados y no sacó ningún 8. ¡Vamos los pibes! Pero tengo muchos 7. ¿Terminó el turno de ella? Bueno, presidente. Concha de lora. No puede ser esto. Nadie tiene cálculo. Mr. President, ¿qué hace usted? Levanta todas las cartas. No para nada. Sí. ¿Me conviene tratar de salir o conviene más dar una new? No, conviene tratar de salir. Necesitamos tener muchas crisis. Sí. Bueno, trato de salir. Yo no puedo ayudarte, ¿no? Pero... Yo sí puedo ayudar. No, yo no puedo ayudarlo. Ah, yo no tengo nada, Mari. Acabo de notar lo pedorro que es el personaje. Pará, yo voy a aprovechar algo. Vos, Simón, estás diciendo que no la vas a pasar, entonces. Y las amarillas que tengo son muy bajas. Yo digo para jugar entonces las marrones y te cambian encima. Y sí, no voy a poder pasar. Listo. Ok. Para que yo tengo esta... Bueno, puedes aportar. Ya se siempre. No puedo aportar. Listo. ¿Qué están tratando de hacer? Sacar a Simon. Cualquier cosa menos amarillo y violeta. Creo que la vamos a fallar, Simon. ¿Listo? Sí. ¿Cuántas cartas pusieron? Yo puse una. Ok, 6. Puse una. Yo puse una. Está bien, sí, está dos, bien. Dos del destino. Bueno, sale muy mal, sale. Vas a Sigbay, que no cuenta. The current player must choose a human player to draw a mutiny. Agarra la voz, así vas a presión de nuevo. ¿Dónde está mutiny? Va, digo yo, ¿no? Y ponemos dos riders adelante de Galáctica. Descartamos. Mi turno. No, sí, turno de Damián. Uno. Ah, pará, yo no pasé el turno. Dos. Y dos. No me acostumbro. ¿Qué me salió? Esto. Esto. ¿Dónde se descartan las mutas? Ponela acá arriba y apretás el botón discard. No, pues esa no funciona, la Witty y las Mutiny, para acá. Ah, para las Mutiny, no, van debajo del mazo de Mutiny. Bueno, voy yo estoy ahí. Tengo para reparar. ¿Sabes que encima no me tocan reparaciones?
¿Vos lo podés creer? Sos el chief que no repara. Sí, o sea... Bueno, activo de nuevo esto y saco... Nada, mando el muere otro rider, otro Viper, va. ¿Cómo es el tema con partidas siguientes? ¿Todo esto que he hecho mierda ahora? Se mantiene. Sí. Bueno, Witty, pongo esta acá y que vaya al muere de nuevo, ¿o qué? Y sí. Para que banque a uno, por lo menos. La diferencia. Vos pensás que Agus tiró 14 dados y no le pegó. Bueno, eso es eso. Y para yo... Qué boludo, no tenía que pensar. No, nada, qué boludo, ya fue. Crisis. No, viejo, dame un salto, la concha de tu hermana. Silent Detector, boludo, es buenísimo. Bueno, sí, pero no tengo nuke, así que tengo que ir por la de abajo. Sí, perdemos uno de moral y al almirante descarta. Uno de moral. Y me descarto dos cartas. Bueno, se va esta. Y la otra. Esta. Este Heavy Rider entra, ahora tenemos un centurión adentro. Este Heavy Rider viene acá y este Heavy Rider viene acá. Bueno, mal el Cylon. Bueno, yo robo mis cartas primero. Y voy a activar los Riders. Sí, bueno, primero dispara uno solo para que le dispare a este coso de acá, al Viper. 8. Le podría errar, ¿no? A uno che, yo erro. No, pero digo, pero al Rider, o sea, al Viper. Este ya usé, así que son 9, 10, 9 y 5, 14 y 2, 16. Faltan 2 entonces, había 15, creo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, falta 1. 1. Sí. Bien. Un 8. Listo, acaba de acaba de. Y si no, está a punto de llegar a cero esto el contador. Ustedes saben, ¿no? Que puede haber ganado, yo no dije nada. Puede haber ganado en el turno de Agus. Si venían porque acá. Venían acá y listo. Sacaban el único daño que quedaba. Ah, es verdad. Bueno. Ganaron los Cylon de forma asquerosa. Acá, la acción está de acá. Que era que tirás un dado. Si el resultado es menor a la cantidad de Riders que había, que era, había como 15 igual, así que no hacía falta tirar el dado, dañabas Galáctica. No sé jugar como Cylon. Y sale muy mal. Genial. Bueno, no, lo que nos cagó también fue que el piloto fue Cylon y nos quedamos sin piloto y todos los Riders nos comieron. Igual yo fui Cylon a lo último, después de que descarté el chocolate, ¿qué trajeron? El Arsenal Goal. Ganaron los Cylon. Y esta era mi otra supercrisis. Que no tenía sentido. Es bastante buena si falla porque vos levantás una supercrisis nueva. Sí, pero... Ya a esta altura no tenía sentido. Bueno. Sí, yo la mía tampoco tuvo mucho sentido en ningún momento. Otra campaña que nunca arrancó. No, pero esta fue realmente destructiva. Sí. ¿Qué nos cagó? El piloto, ¿no? Básicamente. Sí, no tener piloto nos cagó. Sí, después, y le mandamos a dos a prisión. Y también eso. Estamos todos en prisión en el momento. Llegamos a estar los cuatro en prisión. Sí. Eso fue muy duro. Eso y el piloto que no aportó nunca. ¿Desde cuándo eran Cylon? ¿Desde el comienzo? No, no, yo en la fase. Sí, yo también. Yo en la fase. Ah, o sea que a vos encima había quedado la del Cylon abajo, afuera. Sí. O sea que había un solo Cylon entonces, hasta que vos tuviste que revelar eso. Hija de puta, que encima era el pedo en ese momento. Bueno, fíjate que el presidente quedó en cana toda la partida. La pudiste haber jugado en cualquier momento, por lo menos ahí. ¿Cómo ibas a ver eso?
Me ponen muy nervioso los personal goals. Porque nunca llego a cumplirlos. Yo tenía Final Five. Yo dije, esto me van a matar cuando examine mi carta. Igual el personal goal lo tenés 4 partidas para resolver. También, además. El tema es que se te acumulan. Pero ya sí. Está. Bueno. Bueno, chicos, fue muy divertido. Yo bueno, voy a dormir. Arrancamos otra partida el miércoles que viene. Dale. Suerte, chicos. Nos vemos, gente. Bueno, hasta luego.